I am the president, no, I'm the vice president of the Inland Empire Civil War Roundtable. And I welcome you today. Okay. Mike es el vicepresidente de Inland Empire Civil War Roundtable, que es la mesa redonda, que son de las organizaciones que trabajan en promover y discutir lo que es la guerra civil de Estados Unidos. Y les da la bienvenida a todos. Nada, solamente dar las gracias a la organización Island Empire y a don Emilio por el trabajo. Y bueno, pues quería hacer una aportación pues tocando este tema confederado, este tema Dixie. Y quizás lo que más resaltar de la canción es que el propio Abraham Lincoln, pues, quiso que sonara en el día, en el momento de los momentos de la rendición, ¿no? Con ese espíritu de la reconciliación, al hilo de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? En las noticias. Y me quedo con esa idea, ¿no? Una canción global, tanto del norte como del sur. Una canción que silba a todo el mundo. Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, comenzar agradeciendo esta oportunidad a Inland Empire Civil War Roundtable, especialmente a su presidente Brian Cieslak y a su vicepresidente Mike Hoover. Mike, thank you very much for your support. Thank you very much. Por supuesto, también muchas gracias a este estupendo grupo que estamos formando, el grupo de Facebook Guerra Civil Americana en Español. Y muchas gracias al apoyo prestado para la presentación de este libro por parte de Fernando Bastidas y también, como no, por parte de Daniel Bisi. Muchísimas gracias a los dos por este apoyo. Si os parece, y entrando en materia, decir en primer lugar las razones por las que me decidí a escribir este libro, ¿no? En alguna de las entrevistas que me han hecho al respecto, algún periodista en concreto, un periodista muy aficionado a la guerra civil americana, de los pocos que hay aficionados a la guerra civil, que es Xavier Rius, el director de Noticias, me preguntaba en una ocasión por qué yo, un españolito, un hombre de Asturias, le había dado pues por escribir sobre un tema que en principio nos puede resultar tan remoto, ¿no? Y yo le dije que por dos razones. En primer lugar, por una cuestión pasional, auténticamente pasional, ¿no? Y es la fascinación que siempre me produjo la guerra civil como consecuencia de las películas y del cine que todos veíamos de pequeñitos. Recuerdo de una manera realmente entusiasta y emotiva películas como Murieron con las botas puestas. Yo creo que son inolvidables las sucesivas cargas de caballería que lanzaba el general Custer supuestamente contra las tropas de Jeb Stuart en Gettysburg. Recuerdo películas como Misión de Audaces, Horse Soldiers, de John Ford, donde hay escenas realmente portentosas. Una carga inolvidable de confederados que saltan de un tren y son aniquilados, pero no por ello cejan en su empeño de atacar de forma infatigable a los yanquis, a los odiados yanquis. Y otra escena también inolvidable, donde salen alumnos de una escuela militar vestidos elegantemente, uniformados a la perfección, ¿no? Que se comportan de una manera realmente ordenancista al principio de su combate, y al final culmina esta escena pues con la rabiosa música de Dixie, ¿no? Dirigiendo su carga final. O con también algunas escenas de películas como el bueno, el feo y el malo, y por supuesto, Lo que el viento se llevó, la gran película sobre este periodo histórico, que si bien apenas tiene escenas sobre la guerra civil, qué duda cabe que es la gran película que narra no solamente lo que aconteció en el conflicto, sino también el periodo de la reconstrucción, que es también interesantísimo.
Entonces, fueron realmente estas películas las que me animaron de pequeñito pues a buscar información sobre la Guerra Civil Americana. Y para mi frustración, no había. En aquellos momentos, pues no teníamos acceso a Internet. Yo vivía pues en un pueblo del norte de España donde no había tampoco librerías especializadas en la materia. Incluso acudiendo a la Facultad de Historia de Oviedo, solamente me pude hacer con un par de libros generalistas de la Guerra Civil. Estos libros donde no aparecía ni una sola foto de soldados confederados, donde simplemente aparecían estas láminas donde todos lucían unas perillas muy cuidadas y unos uniformes realmente muy elegantes, ¿no? Una imagen realmente muy alejada de lo que fue la realidad. Y por lo tanto, la información que podía obtener de la Guerra Civil era, como digo, prácticamente nula. Y sin embargo, el interés estaba latente. Recuerdo que en los años 80, por ejemplo, es cuando estaba de moda la música rockabilly, por lo menos en España, y uno de los símbolos de estos grupos rockabilly tan de moda entre la gente de mi edad era la bandera confederada, en concreto la bandera de Tennessee, ¿no? La bandera confederada. Y recuerdo que un grupo que se llamaba precisamente Los Rebeldes vino a Avilés a dar un concierto y se llenó la plaza principal de la ciudad de cientos de banderas confederadas. Tanto fue así que al día siguiente incluso los periódicos regionales sacaron la noticia toda plana titulando que los confederados habían invadido Avilés, ¿no? Realmente, por lo tanto, como digo, en aquella época había un interés más o menos latente, más o menos explícito sobre el fenómeno de la confederación, pero realmente nadie tenía información ni en profundidad ni tan siquiera sucinta de qué había sido esto. Y esto indudablemente, como digo, generó una gran frustración. Y como decía la poetisa Louise Gluck, miramos a la vida una sola vez y lo hacemos en la infancia y todo lo demás es recuerdo. Entonces fue a partir de esta frustración infantil cuando de una manera consciente o inconsciente efectué una auténtica hipercompensación y me dediqué el resto de mi vida a leer todo lo que caía en mis manos y me permitía, por supuesto, mi tiempo, ¿no?, para poder acceder a información. Con el paso de los años, pues, pude viajar en alguna ocasión a Estados Unidos, pude y estuve suscrito durante unos cuantos años a algunas revistas especializadas, como Blue and Gray. Por supuesto, con la llegada de Internet, pues, se amplió la capacidad de adquirir información, etcétera, etcétera, ¿no? Con el paso de los años, pues, mis derroteros profesionales no me llevaron por el mundo de la historia, pero siempre tuve este interés muy latente. En muy pocas ocasiones se me pasó por la cabeza llegar a escribir un libro, quizá en el año 2010-2011, cuando algún periodista sacó pues una obra general sobre la guerra civil, ¿no? Me planteé la posibilidad de decir, bueno, yo podría escribir algo sobre esto, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después estuve ocupando una responsabilidad política y me tocó no estudiar el separatismo norteamericano, sino combatir el separatismo en España, ¿no?, con el proceso, el intento secesionista por parte de la Generalitat de Cataluña, pues en el año, sobre todo, 2017, ¿no? Entonces estuve realmente, realmente muy atareado con todas estas cuestiones. Y fue cuando se produjo un cambio profesional en mi vida, cuando dejé mis responsabilidades políticas y retomé mi profesión de jurista y me vine a vivir de Barcelona a Madrid, pues cuando sí que disponía de más tiempo, ¿no? Más tiempo para dedicarme pues no solamente a la lectura, sino como para plantearme a escribir algo. Pero lo que realmente me llevó a decidirme fue una especie de epifanía que se produjo cuando en el verano del año 2019 estaba viajando por toda la costa este de los Estados Unidos y me detuve, por supuesto, en Gettysburg. Y entonces estaba justamente en el monumento a Virginia, en el monumento desde el cual se lanzó la llamada carga de Pickett, que fue realmente la carga de Pickett, Pettigrew y Trimble, y yo me encontraba ahí exactamente 156 años y 18 horas después, en lo que fue realmente el momento climático de la Guerra Civil. Abro un paréntesis, ya sé que sobre esto podemos discutir mucho, que hay mucha gente que dice que no fue un momento trascendental como parece o no, pero lo cierto es que los sureños sí lo consideraban así. Y hay unas palabras realmente inolvidables de Faulkner en Intruder in the Dust, donde habla cómo la carga de Pickett realmente marcaba la vida de los jóvenes sureños.
y cómo para todo joven sureño de 14 años siempre, siempre serían las 3 de la tarde del 3 de julio de 1863 y la orden de cargar todavía no había sido dada por el general Lee, bueno, y en concreto por Longstreet, ¿no? A Pickett. Realmente fue en ese momento cuando en compañía de mi hijo Pablo, tal y como refiero en la introducción del libro, volvimos a hacer la carga de Pickett con mi mujer desesperada esperándome al otro lado de la colina, ¿no? Pues realmente fue en ese momento climático, en esa especie de catarsis, ¿no? Cuando me decidí a tomar la decisión, ¿no? Y decir, bueno, pues tenemos que escribir algo sobre el tema, ¿no? Y la segunda razón no es tanto pasional como es una razón más efectivamente racional puramente, ¿no? De lógica. Y es que, como decía antes y como todos sabemos, existen muy pocas publicaciones sobre la Guerra Civil en España, muy pocas. Y sobre la Confederación, poquísimas, escasísimas. Entonces, realmente, yo me plantea escribir el libro que a mí me gustaría leer. Es decir, yo simplemente me planteé escribir el libro tal y como a mí me gustaría que me contaran no solo la Guerra Civil, sino todo lo que tenía que ver con la Confederación. Y además había otra razón de peso, y es que estaba harto de no tener prácticamente nadie con quien hablar de este tema, porque mis familiares y amigos indudablemente me repelían cada vez que sacaba a relucir alguno de estos temas, ¿no? Entonces, como decía Víctor Hugo, el que a uno no le escuchen no es razón suficiente para callarse. Y es una de las razones que me planteé para escribir este libro fue, bueno, al menos aunque sea por compromiso, mis familiares y amigos van a tener pues que leerlo o asistir a alguna de las presentaciones y me van a tener que escuchar. Y efectivamente lo han hecho y a muchos de ellos les parece lo que digo interesantísimo. Lo que viene a, en fin, a avalar, ¿no? A reflejar pues que mi esfuerzo no ha sido baldío. Bien, expuestas estas motivaciones para la escritura del libro y entrando ya en la obra, decir que mi planteamiento es un planteamiento humilde y un planteamiento divulgativo. En ningún caso yo he tenido con este libro una intención académica. Yo no soy un académico, no soy un académico de la historia, yo no soy historiador, yo soy jurista, me dedico a otras cosas, pero sí que mi intención era condensar muchas lecturas, resumir muchos conocimientos y ofrecérselo de la manera, digamos, más atractiva posible al lector común, al lector que puede no tener ningún conocimiento de este periodo histórico, pero que también puede resultar interesante en muchas cosas de las que cuento para el público más especializado. Y mi intención fue sobre todo hacer una obra poliédrica, hacer una obra que reflejara los principales aspectos que tienen que ver con la Confederación, que no se centrara en el tema bélico. Ahí fue cuando entré en contacto pues, con la editorial Actas, una editorial que realmente hace unos libros, muchos de ellos de historia militar, con una calidad de papel, con una calidad de edición realmente magnífica y brillante, y les planteé el proyecto de escribir una obra sobre la Confederación, abordando esta obra desde muy diversos puntos de vista. Aceptaron encantados, eso sí, la condición que me pusieron es que el núcleo de esta obra fuera la Guerra Civil. Por lo tanto, comencé la escritura de esta obra partiendo sobre todo de este núcleo que a todos nos interesa, que es puramente la Guerra Civil desde una perspectiva militar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Guerra Civil, lo primero que hago es abordar algunas cuestiones realmente peliagudas, como la propia denominación de Guerra Civil, que el otro día pues observaba que Daniel Bisi entraba en Facebook también en un debate interesante con algunas personas, ¿no?, sobre si tiene que ser utilizada la denominación Guerra Civil Americana o no, si es correcta la denominación Guerra de Secesión, si es correcta la denominación Guerra de la Esclavitud, en fin, abordo todas estas cuestiones. Narro, describo lo que son las operaciones militares, pero no sé si me equivoco o no, pero las describo como a mí me gusta que me cuenten la historia militar. Yo soy un gran aficionado a la historia militar, no solamente a la Guerra Civil o a la Guerra de Secesión, como queramos llamarla, sino en general, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, el periodo romano me apasiona, en fin, me gusta mucho la historia militar y me gusta que me cuenten la historia militar de una manera dinámica, de una manera realmente que capte mi atención. Y cuando hablamos de las operaciones militares, refiriéndose a los movimientos esenciales, de una forma comprensible. Hay, por lo tanto, algunas facetas, algunos aspectos que pretendo omitir en mi libro.
como por ejemplo las enumeraciones de los órdenes de batalla, abundar excesivamente en lo que son las denominaciones de cada una de las divisiones, cada uno de los regimientos, cada uno de los batallones, los nombres de los comandantes. Intento limitarme a aquello que es imprescindible para comprender los grandes movimientos. ¿Por qué? Porque lo demás me parece sencillamente aburridísimo. En cualquier momento podemos acudir, sobre todo hoy en día que tenemos internet, podemos acudir a información más detallada de la batalla, podemos acudir a analizar sobre mapas más en concreto cuáles han sido los movimientos de las diferentes unidades. Y porque en muchas ocasiones, si hablamos también de los movimientos de las unidades, quizá podemos estar incurriendo un poco en el síndrome del búnker de Hitler, ¿no? Quizá cuando en 1945 al Führer le estaban moviendo las divisiones por un mapa, en muchas ocasiones esta información que se le transmitía no respondía a la realidad, porque estas divisiones en ocasiones tenían prácticamente el tamaño de regimientos, ¿no? Por tanto, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que una división en la Guerra Civil Americana podía fluctuar entre 6.000 efectivos y 12.000 efectivos, y estamos hablando de que se produce un ataque de tres divisiones, pues si no damos el número global de hombres que sabemos que estaban realizando una maniobra, pues realmente poco estamos indicando, ¿no?, con el número de las unidades. Entonces, por eso, intento siempre destacar los aspectos esenciales de todos los movimientos, de todas las maniobras. Incido también, por supuesto, en expresar la importancia y la evolución que tuvieron las tácticas y las estrategias en la Guerra Civil, haciendo referencia luego a aspectos concretos que me parece que no son anecdóticos, sino que pueden tener realmente luego una importancia y una trascendencia relevante en el curso de las operaciones. Por ejemplo, hablo de la vexilología, de las banderas. Es importantísimo, por una parte, por supuesto, por el valor simbólico que las banderas confederadas tuvieron también en la posguerra, donde se convirtieron en objetos prácticamente de culto, en objetos que formaban parte de la liturgia de la posguerra confederada. Pero también en el campo de batalla las banderas eran muy importantes porque servían como una referencia táctica importantísima para el movimiento de las diferentes unidades, ¿no? Por lo tanto, estas banderas, como digo, también tenían su importancia trascendental y capital en el curso de las operaciones. Hablo, por ejemplo, cómo cambió el papel de la caballería, cómo cambió en relación con el papel que había tenido la caballería pesada, por ejemplo, en los tiempos napoleónicos, una caballería que se encargaba de realizar cargas frontales, que intentaba romper las líneas o los cuadros enemigos. Esta caballería, por el desarrollo de la potencia de fuego de las armas, pues realmente prácticamente desapareció a partir sobre todo de la expansión de las armas de fusil rayado y de la bala Minié, de la que hablaré a continuación, pues la caballería pasó a desempeñar una labor muy diferente, una labor de exploración, de ser los ojos del ejército. Incluso en la campaña Overland en 1864, cuando la caballería del ejército del norte de Virginia realmente había perdido gran parte de su potencial y de su capacidad operativa, desempeñó una adaptación muy buena, sobre todo controlando los cruces de carretera, adelantándose a los movimientos de los unionistas y realmente evitando, ¿no?, evitando que la caballería enemiga se adelantara a la toma de los cruces que fueron capitales en el desarrollo de toda la campaña Overland, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de la uniformidad, cómo era la uniformidad de los confederados. Solían ser y estar vestidos de forma muy desastrada, pero no siempre, ¿no? No siempre. Y sobre todo observamos cómo era la uniformidad, sobre todo en el estado de Carolina del Norte, y vemos que no siempre fue así, ni mucho menos. Hablo también, por ejemplo, de aspectos simbólicos importantes, como las medallas. Observamos siempre los desfiles de los veteranos y salían con uniformes llenos de medallas, y sin embargo, solamente, hablo de memoria, hubo, creo que fueron 46 medallas oficialmente otorgadas por el gobierno confederado, en concreto a irlandeses que defendieron Sabine Pass, ¿no? Sabine Pass, quiero recordar que en 1864, quiero recordar, ¿no? Entonces, vemos, como digo, aspectos que también, ¿no?, nos llevan a pensar cómo los norteamericanos tenían una mentalidad muy distinta desde el punto de vista militar a la que tenían en aquel momento los europeos.
cómo en aquel momento elementos como las medallas a ellos les evocaban, por ejemplo, a la aristocracia británica con la que habían luchado su guerra de la independencia, ¿no? Y eran elementos, pues, en los cuales no se prodigaban sobre todo durante el conflicto, aunque sí con posterioridad. Hablo sobre todo de los avances tecnológicos, por supuesto, el ferrocarril, el telégrafo, pero presto una especial atención a algunos aspectos que, sorprendentemente, muchos historiadores pasan por alto. La importancia trascendental que tuvo la bala Minié en la evolución de las tácticas. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que la Guerra Civil Americana comenzó como una auténtica guerra napoleónica, donde las formaciones avanzaban sobre todo desplegadas en línea, hombro con hombro, en el campo de batalla, precedidos de los escaramuzadores. Y, sin embargo, la potencia de fuego de los nuevos fusiles de ánima rayada y, sobre todo, la bala Minié realmente hacía que aumentara la cadencia de fuego y la precisión y, sobre todo, el poder tremendo de detención que tenía esta bala, que tenía una velocidad de salida en boca inferior a la que tenían los proyectiles de los mosquetes, pero que su energía cinética era devastadora y que hacía saltar realmente en mil pedazos los huesos contra los que impactaba, ¿no? Supuso esto una auténtica revolución que hizo que este conflicto, como digo, comenzara como una campaña napoleónica, como una guerra napoleónica, y finalizara como la Primera Guerra Mundial. Porque si vemos lo que fue el sitio de Petersburg, o mejor dicho, de Richmond Petersburg, realmente vemos fotografías que nos reconducen a los desarrollos de trincheras propios del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Analizo también cuestiones como el reclutamiento, que fue muy trascendental para valorar la mayor eficacia combativa que tenían los confederados, sobre todo el mantenimiento de su sistema de regimientos. Por razones políticas, a los unionistas les venía mucho mejor cuando sufría bajas una determinada unidad militar, desarticularla y crear una nueva, ¿no? Por lo tanto, las unidades unionistas, por término general, estaban formadas en su inmensa mayoría por soldados bisoños. Sin embargo, los confederados mantenían su estructura regimental. Los confederados solían integrar a los soldados novatos, a los bisoños, con soldados veteranos muy fogueados, y esto indudablemente hacía que se mantuviera mucho mejor la cohesión y la fuerza y capacidad combativa de las diferentes unidades. Analizo también los diferentes tipos de armas, los principales fusiles. Me detengo en aspectos técnicos, como por ejemplo las armas de tiro rápido, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales modelos, su influencia y por qué no se extendieron tanto como podríamos pensar, ¿no? Todos recordamos películas donde salen las ametralladoras Gatling, ¿no? Y vemos que tenían una eficacia tremenda y decimos, bueno, ¿cómo es que no emplearon más estas ametralladoras con las cuales parecía que iban a ganar la guerra en un mes? Pues había muchas circunstancias, ¿no? que impedían y que impidieron un desarrollo efectivo de estas armas. Creo recordar que de las Gatling los unionistas emplearon apenas 12 en el sitio de Petersburg y en alguna unidad naval, apenas 12 unidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque consumían muchísima munición, la logística no podía soportarla, provocaba además que los soldados pues produjeran un auténtico dispendio en el gasto de munición y no conservaran debidamente el tiro, y sobre todo había un factor también muy importante que impedía una utilización efectiva de estas armas, como era el tipo de pólvora. Estamos hablando de pólvora negra que producía un humo tremendo, de tal manera que en una cadencia rápida de tiro, pues realmente el tirador se veía imposibilitado de apuntar porque inmediatamente estaba cubierto de una auténtica nube, ¿no? Analizo también, por supuesto, la artillería, los diferentes tipos de cañones. Realmente la artillería tuvo un papel muy inferior al que tuvo en otras guerras precedentes, como por ejemplo la guerra con México, donde fue determinante. ¿Por qué? En la guerra con México, por ejemplo, yo estuve también ese mismo verano viajando en tres ocasiones a México por razones de trabajo y tuve la suerte de estar en Chapultepec, ¿no? En Chapultepec fue muy importante, y a las batallas precedentes también, ¿no? El papel sobre todo que Thomas J. Jackson tuvo con la artillería, masacrando, disparando directamente a los mexicanos, porque con los mosquetes en aquella época, realmente la artillería se encontraba fuera del alcance efectivo de la fusilería, ¿no? Sin embargo, en la Guerra Civil la situación se había invertido. El fusil se había convertido en el rey del campo de batalla y de tal manera que los tiradores también de cañón estaban muy expuestos al fuego de la fusilería enemiga. No por casualidad, el 93% de las heridas
fueron heridas causadas por balas, por proyectiles de fusil, predominantemente por balas Minier, que hacían estallar los huesos y provocaba además que las heridas conllevaran amputaciones de los miembros heridos, ¿no? Sin embargo, únicamente un 1% de las heridas fue causadas por arma blanca y se calcula que solamente en un 6% fueron las bajas causadas por la artillería, ¿no? Analizó, por supuesto, cómo los cañones de Napoleón, por ejemplo, eran muy efectivos a corta distancia, cómo realmente ahí es cuando la artillería era mucho más letal, ¿no? Pero también analizó el papel de la artillería de sitio, por ejemplo, en Fort Pulaski, que es un fuerte de mampostería que está situado en la isla de Cockspur, que está a 19 kilómetros de Savannah, está en el medio del cauce del río Savannah. También tuve la fortuna de haberla visitado y es un sitio y un lugar muy interesante también en la vida del general Robert E. Lee, porque fue su primer destino como ingeniero esa isla, ¿no? Establecer la cimentación para Fuerte Pulaski, ¿no? Pues bien, este fuerte, que era un fuerte, como digo, de ladrillo, de mampostería, que llevó un montón de años construir, pues apenas se rindió en 36 horas. ¿Por qué? Porque los nuevos cañones Parrot de ánima rayada y con espoleta, con proyectiles armados de espoleta de percusión, hicieron que se rindiera rápidamente. Y por lo tanto, la influencia que tuvo Fort Pulaski, no solo en la Guerra Civil, sino en la poliorcética a nivel mundial, fue trascendental. Porque en todo el mundo ya se supo inmediatamente que las fortificaciones de mampostería pues, no servían absolutamente para nada. Y pocos años después, rápidamente lo demostrarían también los prusianos con la efectividad de sus cañones, de los cañones Krupp, ¿no? Analizó también la importancia que tenían las fortificaciones de tierra, las earthworks, para las tácticas, también los breastworks, las obras que hacían inmediatamente los soldados, incluso cuando paraban durante unas pocas horas en una posición, cómo recurrían a piedras, a ramas, a cualquier elemento que pudiera protegerlos de la tempestad, ¿no?, de plomo, que los nuevos fusiles hacían que se cayera sobre ellos, ¿no? Analizó también qué ocurría con los prisioneros, qué pasaba en prisiones como la tan conocida de Andersonville, el suministro de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Aspectos también pues, que pueden ser realmente muy llamativos, como la guerra, las guerrillas, las luchas que se produjeron sobre todo en Missouri y en Kansas entre los Bushwhackers y los Jayhawkers, también qué ocurría con los partisanos, qué ocurría, por ejemplo, con John Singleton Mosby, el fantasma gris de la Confederación, con los Raiders, John Hunt Morgan, que fue pues, el que llegó hasta Ohio, la penetración de una fuerza sustancial confederada que llegó más al norte, ¿no? ¿Qué ocurría con este tipo de operaciones? Y el servicio secreto confederado, muy desconocido en ocasiones y que también pues, tuvo actuaciones muy interesantes, como por ejemplo su incursión desde Canadá sobre el pueblo de St. Albans en Vermont, su intención también, por ejemplo, de incendiar Nueva York, de llevar allí también la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, o de liberar a los prisioneros de Camp Douglas en Chicago, ¿no? O también los sabotajes que hicieron en puntos estratégicos como City Point, o también en los barcos del Mississippi, ¿no?, donde cebaban cargas explosivas en el carbón con el que se alimentaban las carderas de estos barcos que provocaron pues, varios hundimientos, ¿no? Analizo también, por supuesto, la guerra en el mar, que duda cabe que trato pues, el famosísimo enfrentamiento entre el Monitor y el Merrimack o el CSS Virginia. También analizo los primeros sumergibles, el HL Hanley, por supuesto, pero también la importancia que tuvieron los David, por supuesto, los corsarios confederados, sobre todo el CSS Alabama, con Rafael Sims, que tuvo una importancia económica muy, muy importante porque hizo que cambiaran de bandera la mayoría de los mercantes de los Estados Unidos. Y luego también desde el punto de vista del derecho internacional, pues también fueron un precedente, ¿no? Porque para los que somos juristas, pues también sabemos que luego hubo una serie de casos de arbitraje internacional, precisamente denominados los casos del Alabama, ¿no? Etcétera, etcétera. Ah, y otros aspectos también, que no son anecdóticos ni mucho menos, sino que son muy relevantes y ahora entraremos en materia en una perspectiva más amplia. Y es la siguiente, ¿hubo o no hubo afroamericanos luchando por la Confederación? Esta es una cuestión que luego podemos abordar más en detalle o debatir, pero que en modo alguno es baladí. Hay personas que están muy interesadas en nuestros días
en demostrar y en afirmar que hubo unidades de afroamericanos, unidades de negros luchando por la Confederación, y otros lo niegan de raíz. Y la cuestión no es baladí porque realmente puede hacer cambiar totalmente la orientación y la consideración del conflicto, ¿no? Pero bueno, este es un tema sobre que pues también entro en fin, con cierta precisión. Como digo, sobre todo esta obra está construida con el núcleo de la guerra civil, pero ni mucho menos se limita a ello. Es más, la obra comienza propiamente analizando las causas de la guerra, pero analizando las causas de la guerra en un sentido amplio, partiendo de la creación de una sociedad diferente en el sur de los Estados Unidos, Dixieland. ¿Qué era Dixieland? Lo que analizo en el libro es, por ejemplo, por qué Dixieland se llamaba Dixieland. ¿Cuál era la principal peculiaridad de Dixieland, que no era otra que la esclavitud? ¿Cómo realmente hubo un invento muy trascendental, que fue la desmotadora de algodón, precisamente inventada por Eli Whitney, que era un tipo de Connecticut, que era un yankee, que inventó en 1793 una máquina que permitía aprovechar para una emergente y pujante industria textil la fibra de algodón largo? De tal manera que en un contexto de crecimiento exponencial de la población a nivel mundial, disparó la rentabilidad de la industria textil y, en último término, de las plantaciones de algodón hasta extremos insospechados. De tal manera que esto revolucionó absolutamente los Estados Unidos. La esclavitud, a finales del siglo XVIII, parecía una institución, una práctica decadente. Apenas había 232.000 esclavos en los Estados Unidos, y en apenas 60 años se llegó a pasar de estos 232.000 esclavos a casi 4 millones de esclavos en el conjunto de los Estados Unidos. Y la producción de algodón pues pasó también prácticamente de 18.000 libras al año a 2.000 millones de libras al año. Fue realmente un crecimiento exponencial que llevó al crecimiento, sobre todo en el profundo sur, del el sistema de plantaciones algodoneras. La esclavitud, por lo tanto, pasó a tener una significación muy distinta y a ser muy diferente en los estados del profundo sur, donde se desarrollaron estas plantaciones de algodón, de los estados del alto sur, como podía ser Virginia, donde se habían estado practicando y realizando prácticas de esclavitud, sobre todo vinculadas al cultivo del tabaco, ¿no? En aquellos momentos, estas plantaciones pues, habían dejado bastantes quilmadas al suelo, no eran tan rentables. Los esclavos se empleaban normalmente en estos estados del alto sur en el cultivo de vegetales, de cereales, que no eran tan exigentes. Y por lo tanto, como digo, la esclavitud aquí era una práctica no tan frecuente, no había un número tan alto de esclavos y no era una práctica tan brutal y tan salvaje como la que se producía en las plantaciones algodoneras. Se calcula que hubo momentos en que en estas plantaciones algodoneras la esperanza de vida de un esclavo era de 7 años. Porque era tal la rentabilidad del algodón que preferían realmente exprimir al máximo a estos esclavos y que reventaran literalmente trabajando y comprar otros nuevos que le sustituyeran antes de pues perder, como digo, una cosecha o hacer que una cosecha fuera menos rentable, ¿no? Por lo tanto, la esclavitud en aquellos momentos era una práctica diferente partiendo del profundo sur y del alto sur. Y la esclavitud era necesariamente una práctica que tenía que expandirse. Sí o sí tenía que expandirse la esclavitud, por varias razones, pero fundamentalmente por tres. La primera, porque el algodón esquilmaba bastante el suelo. Por lo tanto, era necesario roturar nuevas tierras, sobre todo en los territorios del oeste, hacia el cual se iba expandiendo los Estados Unidos, y abrir ahí, por lo tanto, pues nuevas plantaciones. En segundo lugar, por el crecimiento vegetativo de los esclavos, porque los sureños tenían un gran interés en que no se acumularan los esclavos, no hubiera una alta densidad de esclavos en un mismo territorio, porque eran difícilmente controlables. Y esto podía dar lugar a rebeliones de esclavos. Y tenían un miedo auténticamente paranoico a esto, sobre todo a partir de la rebelión de Nat Turner, que también menciono, en 1831. Y en tercer lugar, había una razón de peso fundamental para esta expansión de la esclavitud. Y era mantener el equilibrio institucional con los estados del norte en el Senado. Por lo tanto, era necesario que también en los nuevos estados que se iban constituyendo según se iba expandiendo los Estados Unidos hacia el oeste, los nuevos estados mantuvieran al menos una paridad en el Senado y, por lo tanto, se incorporaran también nuevos estados esclavistas a los Estados Unidos. Estas eran las tres grandes razones y estas fueron, sobre todo,
las razones que llevaron a la expansión de la esclavitud y, en último término, que llevaron al sur a chocar con el norte de una manera inexorable. ¿Por qué se produjo este choque? Pues porque el modelo de desarrollo era tremendamente diferente. El norte era una sociedad eminentemente capitalista, industrial, moderna, dinámica, que estaba recibiendo importantísimos contingentes extranjeros, y era una sociedad realmente donde había un crecimiento importante también de una clase media y una sociedad muy dinámica. En el sur, sobre todo por causa de la esclavitud, se había llegado a una sociedad muy jerarquizada y a una sociedad donde prácticamente había desaparecido la clase media. Era tal la rentabilidad del algodón que la mayoría de las inversiones, por lo menos hasta 1840, se estaban canalizando hacia estas plantaciones. De tal manera que se dio lugar a una sociedad donde había una auténtica aristocracia, una auténtica élite de grandes plantadores que ostentaban el poder político y económico. El desarrollo industrial era muy escaso. Sí que es un desarrollo que se fue produciendo a partir de 1840, pero limitado sobre todo a ciertas zonas de Virginia o a Selma, por ejemplo, a zonas muy concretas. Y lo que nos encontrábamos, por lo tanto, es que junto con esta aristocracia terrateniente convivían grandes masas de pequeños agricultores, de pequeños propietarios que practicaban una agricultura de subsistencia. Eran pequeños propietarios blancos que practicaban una agricultura prácticamente para sobrevivir y que apenas accedían a ningún mercado. Y luego, por supuesto, nos encontrábamos pues, con las grandes masas de esclavos, de afroamericanos esclavizados, ¿no? Era, por lo tanto, una sociedad muy poco dinámica, una sociedad agraria, una sociedad que le interesaba mucho que hubiera aranceles bajos, porque lo que le interesaba era exportar el algodón y al mismo tiempo adquirir manufacturas, por ejemplo, de países europeos, predominantemente del Reino Unido, a precios muy bajos. Y, sin embargo, el norte era una sociedad que necesitaba, sobre todo, medidas proteccionistas para proteger los productos de su industria local de la competencia que podía provenir, sobre todo, de los productos británicos, ¿no? Entonces, había grandes intereses en conflicto, como digo, por el diferente modelo social, por el propio dinamismo social, por la materia también arancelaria, que fue una materia pues, muy, muy importante para estos choques, ¿no? Entonces, sobre todo, se fueron llegando a una serie de compromisos a lo largo de esta expansión hacia el oeste. Me imagino que la mayoría de vosotros habéis oído hablar, por supuesto, del compromiso de Missouri de 1820, del compromiso de 1850, después de la guerra con México, de la Kansas-Nebraska Act. Poco a poco, según se iban expandiendo estos estados hacia el oeste, pues se iba intentando llegar a un compromiso con el norte para evitar que realmente la tensión fuera a más, ¿no? Y hubo estos hitos como los más importantes a los que me refiero. Luego se produjo también el caso, por ejemplo, como Dred Scott, que es un caso judicial también muy famoso en relación con un esclavo, ¿no? que abogó por su libertad, presentó unas demandas para su libertad, etc. Realmente, como digo, fue esta expansión de la esclavitud la que hizo saltar todo por los aires y la que impidió cualquier compromiso. La Kansas-Nebraska Act de 1854 lo que estableció fue que sería cada estado, en el momento en que votara su incorporación a la Unión, el que decidiría si quería ser esclavista o quería ser un estado libre. Esto dio lugar a que prácticamente comenzara la guerra civil en Kansas, en la Kansas sangrienta, en la Bleeding Kansas, en prácticamente 1854. Porque ahí realmente es cuando a Kansas comenzaron a fluir personas provenientes del norte, los free soilers, y también esclavistas con sus esclavos a Kansas, ¿no? Y esto ya provocó prácticamente, de hecho, el comienzo de la guerra civil. Y dio lugar además a algo muy importante, que fue la creación del Partido Republicano, el actual Partido Republicano de los Estados Unidos en 1854, que es un partido que nació no tanto para acabar con la esclavitud, sino que nació para evitar la expansión de la esclavitud hacia el oeste. Este fue sobre todo el leitmotiv primordial por el cual nació este Partido Republicano. Y fue también esta expansión de la esclavitud la que llevó ni más ni menos a que el Partido Demócrata saltara en dos. El Partido Demócrata sobre todo era el partido que tenía mucha fuerza en el sur, era el partido realmente que defendía los intereses de la aristocracia terrateniente, de los esclavistas, ¿no?
Pues bien, debido también a este fenómeno de Kansas, el partido se parte en dos. El Partido Demócrata se presenta dividido a las elecciones presidenciales de 1860 y todo se dispara en el momento en que Abraham Lincoln gana las elecciones presidenciales en noviembre de ese año, de 1860. En ese momento, los fire eaters, los más conspicuos esclavistas, utilizan una propaganda muy agresiva, una propaganda auténticamente demagógica, sembrando el terror en el conjunto de la sociedad sureña, diciendo que Abraham Lincoln y todos los republicanos son unos abolicionistas radicales que están a favor de acabar con la esclavitud en todo momento, de una vez por todas, cuando realmente no es así. Sobre todo a lo que se oponen es a la expansión de la esclavitud, pero la mayoría de los republicanos inicialmente están dispuestos a preservar la esclavitud allí donde existe, pero en cualquier caso los sureños consideran realmente esto como un ataque a la esclavitud, consideran que esto puede hacer saltar su orden social por los aires, tienen interés no solamente en preservar este orden social los grandes esclavistas, pero también tienen interés en mantener este orden social aquellos que no tienen esclavos, que es la inmensa mayoría de la sociedad sureña. En el conjunto de los estados esclavistas, solamente un 26% es titular de esclavos. Y en los estados que ulteriormente acabaron formando parte de la Confederación, solamente un 31% de ellos tiene esclavos. Y además, la mayoría de los que tienen esclavos tienen uno o dos. Los grandes plantadores que tienen decenas o centenas de esclavos son poquísimos. ¿Por qué el conjunto de la sociedad sureña reacciona de esta manera tan agresiva y tan visceral frente al triunfo de Lincoln? La razón predominante y primordial era el temor, como digo, el temor atávico que tenían a una inversión del orden social. Consideraban hasta los blancos más humildes y modestos que sin la esclavitud, podía producirse una situación muy similar en el sur de los Estados Unidos a la que se había producido en Haití con el triunfo de la revuelta de esclavos en 1803, a lo que había ocurrido en Santo Domingo también con las revueltas de esclavos, o las revueltas, por ejemplo, raciales que habían ocurrido y que son menos conocidas y dan mucho de sí, por ejemplo, la guerra de castas en el Yucatán. En aquella época, en 1847, se produjo una guerra que prácticamente duró hasta 1903, donde se produjo pues, una revuelta servil de los indígenas que literalmente pasaban a machete a todos los blancos, ¿no?, que se encontraban. Entonces, realmente, los blancos, por humildes que fueran, por poco interés que tuvieran en la esclavitud, sí que tenían un gran interés en preservar su orden social. Sí que tenían un gran interés en que los afroamericanos permanecieran subyugados bajo la esclavitud, en el sistema de plantación. Entonces, además, estos radicales independentistas, con su propaganda agresiva y realmente feroz, lo que hicieron, sobre todo, fue galvanizar a la sociedad sureña después del triunfo de Lincoln, e impedir que se atemperaran los ánimos. Rápidamente, prácticamente menos de un mes después del triunfo de Lincoln, apuraron la celebración de asambleas para votar sobre la secesión. Y así, el 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se separa. Y los estados del profundo sur comienzan a separarse de la Unión uno tras otro. Se separan inicialmente siete estados. Analizo detenidamente este proceso separatista, porque además a mí también, como responsable político, una crisis constitucional similar, me tocó muy de cerca. Lo que hicieron inmediatamente los separatistas en el momento de lanzar este órdago secesionista no solamente fue declararse independientes, sino que también lo que se dedicaron fue a construir estructuras de Estado y ocupar todo el territorio. Rápidamente ocuparon las fronteras, ocuparon los tribunales, ocuparon las oficinas de correos, ocuparon las cecas, ocuparon las instalaciones militares, casi todas las instalaciones militares, y rápidamente se apoderaron a construir estructuras de Estado. Crearon una nueva entidad política que se llamaba la Confederación, los Estados Confederados de América. La dotaron de una capital que estaba inicialmente en Montgomery, en Alabama. Eligieron a un presidente, Jefferson Davis, a un vicepresidente, a un gobierno. Crearon una bandera. Crearon tribunales de justicia, crearon una administración de correos, crearon un ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Crearon realmente un Estado. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué pudieron hacer esto? Por dos razones. La primera, porque el ejército federal en aquellos momentos era realmente exiguo. Únicamente había 16.000 soldados regulares federales que apenas servían para hacer funciones policiales contra los indios en el oeste y no tenían capacidad para oponerse a todas las milicias estatales.
Y en segundo lugar, también por la pasividad política del presidente en funciones, James Buchanan, que en un ejercicio realmente espectacular de tancredismo político, dijo públicamente que la secesión era ilegal, pero que el gobierno federal no tenía autoridad para impedirla. Y por lo tanto, los separatistas supieron que tenían carta blanca para hacer cuanto les viniera en gana. Y por lo tanto, se dedicaron simple y llanamente a crear un nuevo país, a crear una nueva nación. De tal manera que cuando Abraham Lincoln, en marzo de 1861, llega a la Casa Blanca, se encuentra ni más ni menos con que hay un nuevo país que se ha creado prácticamente ahí. Y hay un nuevo país que ha ocupado sus propias fronteras, con alguna salvedad. Había unos pocos fuertes que no habían sido ocupados todavía por los separatistas. El más importante de ellos, Fort Sumter, que se encuentra en la bocana de la bahía de Charleston y que era todo un símbolo. Desde el punto de vista del derecho internacional público, pues tiene una repercusión enorme, enorme, porque para que un Estado sea reconocido por otras potencias es condicio sine qua non que ejerza el control sobre sus fronteras y sobre su territorio. Y Fort Sumter era el símbolo notable y notorio de que los sureños no tenían el control total sobre su territorio. Y a senso contrario, de que el gobierno federal estadounidense todavía seguía ejerciendo su soberanía en el sur de los Estados Unidos. Por eso para los sureños era importantísimo ocupar Fort Sumter, ¿no? Y entonces decidieron desencadenar la guerra, no solamente para afirmar su soberanía, sino también para animar a los estados del Alto Sur a que se les unieran, porque sabían que la confederación, una confederación solamente con los 7 estados del sur profundo, no tenía capacidad ni demográfica, ni industrial, ni de ninguna clase para poder pervivir. Necesitaba necesariamente que se incorporaran los estados fronterizos, que se incorporara Virginia, que se incorporara Tennessee, que se incorporara Arkansas, Missouri, etc. Y estos son los estados que se deciden a sumarse a la Confederación, no cuando los confederados atacan Fort Sumter, sino cuando Abraham Lincoln decide reclutar a 70.000 voluntarios, reclama 70.000 milicianos para poner coto a la rebelión. El unionismo hasta entonces había estado relativamente fuerte y había impedido la secesión de estos estados fronterizos. Pero aquí los separatistas obraron de una manera muy hábil y situaron al conjunto de la sociedad norteamericana ante una disyuntiva binaria. Tenían necesariamente que luchar o con unos o con otros. Y puestos ante esta disyuntiva binaria y perversa, la mayoría de los sureños de estos estados fronterizos decidieron ligar su suerte con la Confederación. Por supuesto, no puedo evitar dilucidar, aunque sea brevemente, por mi condición de jurista, acerca de si fue legal o no la secesión, de si fue legal o no la secesión. Lo analizo y cito, y ahora me estoy acordando que tengo también aquí alguna pantalla. Fernando, ¿puedo poner alguna, verdad? ¿Puedo poner algún? Voy a ver si os pongo. Tengo aquí un PowerPoint. Porque esta es la carátula del libro. La carátula del libro, ¿no? Bueno, estos son, por ejemplo, aquí, bueno, os pongo en el libro también pues los mapas, algunos mapas, fotos. En el libro presentamos hasta 97 fotos. Esta es una persona muy importante, Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, que realmente fue una obra que cambió la percepción de los norteños en relación con la esclavitud totalmente, ¿no? Estas son algunas fotos personales. Estas no aparecen en el libro, la pongo a título ilustrativo. Esta es una foto que me tomé, pues, como veis, los norteamericanos tienen fantásticamente bien documentado todos los campos de batalla, ¿no? Aquí hay estos caídos que veis aquí. Creo recordar que son del 13 Regimiento de Luisiana, donde puede haber soldados incluso españoles, ¿no? Y esta está tomada, pues, en Antietam. Antietam. Son los caídos del 17 de septiembre de 1862. Esta es la Bunker Chart también en Antietam. En Antietam. Esto es Gettysburg ya, esto es Cemetery Hill, con un veterano que prácticamente parecía que había luchado él ahí en la batalla, ¿no? Una persona realmente muy interesante con la que pudimos, pues, departir unos minutos en una charla auténticamente inolvidable. Esto es la carga de Pickett a la que me refería antes. Este es el general Armistead, ¿no? Que, bueno, todos hemos visto también, me imagino que casi todos, en la película Gettysburg, ¿verdad? Y, por supuesto, bueno, la rendición en Appomattox, ¿no? La rendición en Appomattox. Que esta mesa en la que está Grant actualmente está en Washington, está en el Washington, en el Museo de Historia,
de Washington, y esta está en Chicago. Esta tuve la ocasión de verla en Chicago, en la que está allí. Esta era la foto que quería poner, ¿no? Cuando hablo como jurista de si fue legal o no la secesión, hay un jurista importantísimo en la historia de los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX, y es John Calhoun. Es esta persona que veis aquí, que desarrolló no solamente un gran papel como jurista, sino también como político, porque fue vicepresidente de los Estados Unidos, fue también secretario de Estado, fue secretario de Guerra, y fue el jurista, sobre todo, que sembró la idea de the states' rights, los derechos de los estados. En el fondo, teorizó sobre el derecho a la autodeterminación del sur. Este es un hombre que se murió en 1850, por lo tanto, 10 años antes de la secesión, pero que realmente sentó las bases doctrinales para el ejercicio de la autodeterminación y que tuvo una gran importancia en lo acaecido, por lo tanto, en la guerra civil. Cuando acabó el conflicto, alguien dijo realmente que todo el sur es la tumba de John Calhoun, ¿no? Realmente pues tuvo una gran importancia. Realmente el debate y la disquisición sobre si fue legal o no la secesión todavía llega hasta nuestros días, ¿no? Lo más relevante es lo que dijo finalmente el Tribunal Supremo después de la guerra, en 1866, en un famoso caso que fue el de White versus Texas. Lo que vino a decir el Tribunal Supremo es que la secesión había sido absolutamente nula, absolutamente nula. Pero en último término, no nos olvidemos de que nos encontramos ante situaciones fácticas, porque también en 1877 el Tribunal Supremo norteamericano estableció que lo relevante para determinar la validez o no de un acto de secesión es la eficacia del mismo. Dicho de otra manera, hoy en día nadie se pregunta si fue legal la secesión de los Estados Unidos de América respecto al Reino Unido. No nos preguntamos eso. ¿Por qué? Porque fácticamente fue posible y, por lo tanto, en último término, es lo que se llama. Bien, analizo también, por supuesto, la importancia que tuvo el ataque de John Brown. John Brown, aquí lo veis, en 1859, cuando atacó la hermosa localidad de Harper's Ferry, ¿no? Que contribuyó muy mucho a extender este sentimiento de paranoia en todo el sur. Y sobre todo, ¿no? Cómo la elección de Lincoln fue lo que galvanizó a la sociedad sureña. Y aquí este es un mapa que tenemos en el libro. Está mal que yo lo diga, pero bueno, estamos aquí, como decía el escritor Paco Umbral, para hablar de mi libro, y como no tengo abuela, pues yo mismo me alabo, ¿no? He encontrado pocos mapas tan completos como este. No lo he hecho yo físicamente, pero sí que he dado la idea, por supuesto, para que lo hiciera, ¿no?, la empresa especializada. Aquí vemos los 7 estados del profundo sur que se separan inicialmente. Estos que veis en rojo son los estados del Alto Sur que se suman después de que estalle la guerra, se suman a la Confederación. Y estos son los estados, por ejemplo, Missouri y Kentucky, que de jure, se sumaron a la Confederación, pero que de facto estuvieron prácticamente ocupados durante casi todo el tiempo por las fuerzas unionistas, ¿no? Y luego hay otros estados, por ejemplo, Virginia Occidental, que aquí se produjo una secesión dentro de la secesión. Los condados de Virginia Occidental, que es una zona montañosa donde hay pocas plantaciones, quisieron permanecer con la Unión y se separaron de la Virginia rebelde, de la Virginia separatista, ¿no? Y todavía hoy en día son un estado pues distinto. Y vemos que hay otros estados esclavistas como Maryland y Delaware, que eran esclavistas pero que sin embargo permanecieron en la Unión. Y digo que es un mapa completo porque no he visto prácticamente a ninguno que tenga estas diferencias y también y incluya los territorios, que muchas veces nos olvidamos de los territorios confederados. El territorio indio, el territorio de Nuevo México y el territorio de Arizona, que como veis pues tienen una distribución distinta, ¿verdad?, a lo que tenemos hoy en día. Pues bien, deciros que además en el libro, por supuesto, analizo otros muchísimos aspectos, como por ejemplo la sanidad, cómo era la sanidad en la Confederación, ¿no? Cómo eran las técnicas sanitarias que se empleaban no solamente en combate, sino también en la retaguardia. Analizo aspectos sociológicos y psicológicos también muy importantes. La influencia de la religiosidad, el papel de las mujeres, por ejemplo, la importancia que tenían escritoras como Mary Chesnut, también como Virginia Clay, personas activistas, por ejemplo, afroamericanas como Harriet Tubman, Belle Boyd, que era realmente pues, una mujer confederada de armas tomar, etcétera, etcétera.
¿Cómo era la literatura en el momento de la secesión? ¿Cómo funcionaba pues, el servicio secreto? Ya lo he mencionado antes, pero ¿cómo era también la música? Y esto tenemos al gran experto que es Daniel Bisi, la música en la Confederación. ¿Cómo era la economía? ¿Cómo era el sistema fiscal? ¿Cómo funcionaba la moneda confederada? ¿Cómo actuaron los extranjeros, la población extranjera que había en el territorio de la Confederación, que era una población extranjera menor que la del norte, pero que tenía una importancia realmente relevante en ciudades como Nueva Orleans o en estados, por ejemplo, en Texas, ¿no? Que en el centro de Texas pues, había una importante comunidad alemana, ¿no? Por ejemplo. Algo muy importante también, el unionismo en la Confederación. ¿Qué ocurrió con los unionistas en la Confederación? Que tenían un peso mucho más importante. Hubo sociedades secretas de unionistas haciendo de auténticos quinta columnistas dentro de la Confederación. Hubo unidades también, aproximadamente, hablo de memoria, pero hubo aproximadamente 86.000 blancos sureños que lucharon en unidades regulares unionistas contra la Confederación, ¿no? Etcétera, etcétera. Analizo también, por ejemplo, la movilización, la importancia que tuvo gente como Gorgas, que fue pues, el jefe del servicio de artillería confederado, o como Myers, también el jefe del servicio de intendencia, cómo pudieron realmente movilizar todo el aparato productivo sureño, cómo funcionaban los blockade runners, los corredores del bloqueo, ¿no? Para atraer mercancías a la Confederación, cómo funcionaban estos 87 barcos. Y analizo también algo, cuestiones relacionadas también sobre todo con la política internacional, que tuvo una relevancia extraordinaria. Analizo las relaciones diplomáticas de la Confederación y analizo también particularmente las relaciones diplomáticas con España, ¿no? Hablo de cómo Pierre Rost, el embajador confederado, visitó España y se entrevistó de una forma ciertamente subrepticia con Calderón Collantes, que era el ministro español de Exteriores de la época. Analizo el papel de los hispanos y de los españoles en la guerra civil, analizo los problemas que hubo, por ejemplo, con el cónsul de los Estados Unidos en Nueva Orleans, analizo y menciono cómo una de las últimas batallas de la guerra civil estuvo a punto de lucharse en Galicia, en la costa norte de España, cuando el barco CSS Stonewall pues, atracó en la ría del Ferrol, ¿no? Es un barco realmente que había sido fabricado en Francia, que los franceses habían vendido a los daneses, que luego los daneses vendieron a los confederados y que finalmente acabó en Japón, ¿no? Pero realmente ese barco pues, tuvo una importancia realmente, en fin, trascendental en los últimos meses de la guerra y llegó a estar a punto de haberse provocado una situación similar a la que tuvo el CSS Alabama en frente de Chesburgo con el Kearsarge, pues estuvo a punto de pasar lo mismo en frente prácticamente del Ferrol y de la Coruña, ¿no? En las costas de España. Analizo también a una persona que me parece auténticamente fascinante, que no es español de nacionalidad, pero sí que lo era de corazón. Y era el general más culto de la Confederación, Johnston Pettigrew. Antes os decía que la carga de Pickett no es tal carga de Pickett, es la carga de Pickett, Pettigrew y Trimble, ¿no? Pues Pettigrew es uno de los que comandó una de las divisiones que cargaron al frente de, sobre todo, soldados de Carolina del Norte, ¿no? Este hombre tenía 35 años cuando murió en combate en 1863 y era un auténtico niño prodigio. Estudió en la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte y su currículum todavía no ha sido superado. En 1850 viajó por Europa y aprendió realmente en cuestión de meses español, francés, italiano, alemán. Y también tenía nociones de hebreo y de griego. Era un tipo cultísimo, era un eminente teólogo y era un hombre que vino a España y se enamoró de España y de los españoles. Luego volvió en 1860, volvió a estar por estos lares y escribió un libro que él mismo se autoeditó, del cual lanzó inicialmente 400 ejemplares, titulado Notas sobre España y los españoles. Y es un libro en el cual disecciona nuestra historia, rompe con todos los tópicos de la leyenda negra, tan frecuente sobre todo en la literatura anglosajona, pone a los españoles y a la civilización española por las nubes, aboga por una alianza entre Estados Unidos y España, España por supuesto se puede unir con Portugal, que recupere Gibraltar, que venda Cuba, en fin, realmente es un libro muy interesante y es una persona, Johnston Pettigrew, auténticamente fascinante, ¿no? Fascinante. Bien, y al margen de España y de los españoles, por supuesto, analizo cuestiones de estrategia global.
y luego podemos tener cierto debate, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? ¿Fue la esclavitud o no fue la esclavitud la causa de la guerra? ¿Cuáles fueron las causas de la derrota del sur? ¿Pudo el sur haber ganado la guerra? Analizo todas estas circunstancias desde una perspectiva, pues, bueno, diversa, ¿no? Sobre todo analizando las diferentes teorías que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Al principio, indudablemente, fueron los propios líderes confederados los que ellos mismos decían que era la esclavitud la que les motivaba, ¿no? Y así, sobre todo, hay que destacar un discurso capital, el discurso del vicepresidente Alexander Stephens, el 21 de marzo de 1861 en Savannah, ¿no? Él mismo decía que iban a la guerra realmente y que la Confederación en su conjunto se fundamentaba en la desigualdad racial y en la esclavitud para garantizar esta realidad, o el propio Jefferson Davis. Sin embargo, rápidamente después de la guerra, les parecía realmente poco innoble, ¿no? Para justificar sus pasadas acciones. Y por lo tanto apelaron a la doctrina de Calhoun. Realmente los sureños fuimos a la guerra por algo tan noble como los derechos de los estados, ¿no? Vemos como con el paso del tiempo hubo teorías como la teoría progresiva, ¿no? En los años 20 del siglo XX, donde se contraponían los principales intereses opuestos entre el norte y el sur. Un norte industrial que le interesaban, pues, unos aranceles altos frente a un sur que le interesaban agrario, que le interesaban unos aranceles bajos. La contraposición de intereses que había entre el campo y la ciudad, entre la utilización de mano de obra intensiva, etc. Más adelante también llegó la teoría agrarista, ¿no? A cargo sobre todo del grupo literario Los Fugitivos de Nashville, que sobre todo ensalzaban cómo una sociedad agraria, idílica, como era el sur, ¿no?, fue barrida por un norte capitalista, imperialista y agresivo. Y finalmente también cómo hubo dos teorías más, ¿no? La teoría revisionista, que echaba sobre todo la culpa de la guerra a los abolicionistas radicales, y finalmente la teoría más extendida entre la historiografía actual, incluso, bueno, desde los años 50 hasta la actualidad, que es la que se centra en la esclavitud, ¿no? Y analizo luego también, por supuesto, las causas de la derrota. ¿Pudo haber ganado el sur la guerra civil o no? Analizo opiniones distintas. En el libro no culmino simplemente con la guerra civil y con la rendición de Apomitos. También trato el tema de la reconstrucción, el periodo de la reconstrucción. Vemos que la Confederación tenía dos pilares, la esclavitud, pero también el supremacismo blanco. Y vemos cómo con el asesinato de Lincoln, el supremacismo blanco, sin embargo, pervive, a pesar de que la esclavitud desaparece. Pervive porque se producen lo que son los códigos negros, porque se producen las leyes de Jim Crow, porque se producen resoluciones del Tribunal Supremo como los Slaughterhouse Causes, pues que realmente cercenan los derechos de la comunidad afroamericana y, por lo tanto, tenemos que esperar un siglo a que se logre la igualdad civil, al menos teórica, en los Estados Unidos, ¿no? Analizo también en el libro los principales personajes. Selecciono a 50 de ellos, por supuesto a los más conocidos, pero algunos que no lo son tanto, como por ejemplo Robert Smalls, que era un esclavo que se fugó del centro de Charleston en 1862, ni más ni menos que con un barco, y llevándose además a las familias de los tripulantes negros, ¿no?, con el C.S.S. Planter, un tipo que luego además tuvo una carrera política y una vida espectacular, ¿no? Y a otras personas, pues, que no son tan conocidas, pero que me ha parecido, pues, interesante prestarles cierta atención. Analizo algo también muy trascendental que ha marcado la visión que hoy en día tenemos sobre la Guerra Civil y la Confederación, que es el mito de la causa perdida. Porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otras muchas guerras, han sido los perdedores los que han escrito la historia. Ha sido sobre todo Yuval Early y la sociedad histórica sureña los que han establecido los principales puntos de vista que hoy en día se tiene en el conjunto del mundo sobre este conflicto. El mito de la causa perdida gravita sobre 7 puntos esenciales. El primero, que la causa de la guerra no fue la esclavitud, sino los derechos de los esclavos. El segundo, que la esclavitud no era realmente una práctica tan perversa como podemos imaginarnos, sino que también tenía efectos benéficos para los afroamericanos, ¿no?, dado que los libraba del estado de salvajismo en el que estarían de permanecer en África. Y además la esclavitud estaba a punto de desaparecer por sí misma. También algo que se refleja fantásticamente, de forma fantásticamente bien, valga la redundancia, en la película Lo que el viento se llevó, que el sur tenía la guerra perdida de antemano. Si recordáis la escena de los caballeros en los 7 robles al principio de la película, cuando se ponen a decir que, bueno, van a barrer de un plumazo a los yanquis
y sin embargo uno de ellos es el que dice, ojo, que estos tipos tienen cañones, estos tipos tienen más fábricas que nosotros, esto no va a ser fácil, realmente está obedeciendo al postulado fundamental del mito de la causa perdida, de que la guerra era imposible. Los sureños no podían ganar la guerra y ellos simplemente estuvieron dispuestos a enfrentarse a los yanquis por una cuestión puramente de honor. De que el general Lee, sin ningún matiz, era el mejor general de la historia y del conflicto. Que la culpa de todo lo malo que le pasó al general Lee no la tenía él, sino que la tenía James Longstreet. También, por supuesto, que Grant era una especie de cretino que simplemente ganaba a base de la sangre de sus hombres, que era un auténtico carnicero y que solamente pudo imponerse por el peso de sus números. Y finalmente, el séptimo punto del mito de la causa perdida, de que el norte desarrolló una guerra total contra el sur, ¿no? Y que por eso el sur fue realmente sucumbió, ¿no? Y analizo y llego hasta la actualidad. Analizo que también me gustaría oír vuestras opiniones. Las discrepancias, los conflictos, las polémicas que hoy en día existen con los monumentos y los símbolos confederados en lugares públicos o con las banderas confederadas o con las festividades confederadas, ¿no? El fenómeno de Black Lives Matter, todas estas cuestiones. Valoro si existe o no separatismo. ¿Hay un movimiento todavía vivo separatista en el sur de los Estados Unidos? Analizo otras cuestiones también anecdóticas, pero que bueno, que yo creo que pueden ser simpáticas, como puede ser el oro de la Confederación. ¿Qué pasó con el tesoro de la Confederación? Hago también un muestreo de 30 películas que reflejan la Guerra Civil y la Confederación. Hablo también de libros sobre la Confederación, lugares de interés que podéis visitar y también, por ejemplo, la fotografía. ¿Por qué existen tan pocas fotografías de soldados confederados en el exterior? Aproximadamente se calcula que existen solamente 100. Existen 100.000 fotografías en interiores de soldados confederados, soldados, oficiales, militares confederados, solamente existen 100 en el exterior. Pues explico el porqué de las razones, ¿no? Y básicamente, a grandes rasgos, ni más ni menos, ¿no? Esto es un poco lo que intento expresar en mi libro. Deciros que, como comenzaba hablando de pasiones, de apasionamientos, de estar en la carga de pique, ¿no? Que esta pasión, ¿no?, que tengo por el tema o esta pasión que puedo tener por la estética confederada, por la carga de Pickett, por estas cosas, en ningún caso he pretendido que me nublen el entendimiento, ¿no?, y en ningún caso he pretendido ofrecer una visión sesgada ni mucho menos de los acontecimientos. Es más, intento en cada uno de los puntos más polémicos documentarlos muy bien y sobre todo ofrecer distintos puntos de vista, ofrecer sobre todo al lector ¿Qué opinan los principales autores sobre la materia? En muchas ocasiones con opiniones totalmente contradictorias. Yo creo que es lo más interesante y es lo que he hecho también en la biografía del general Lee, que entregaré a lo largo de este mes ya a la editorial, donde abordo sobre todo en la valoración táctica y estratégica que hago del general Lee, pues ofrezco los principales puntos de vista que los autores más reputados tienen sobre la materia y que sea el lector el que extraiga las oportunas conclusiones. Para finalizar esta exposición y antes de entrar en coloquio, deciros como última reflexión que este libro realmente me ha ayudado psicológicamente muchísimo, porque es un libro de trinchera, es un libro de auténtico parapeto, porque estaba en pleno proceso de escritura cuando comenzó la pandemia, la primera ola, y a mí me pilló de lleno. Me tiré realmente 5 días horrorosos en mi casa, una semana en el hospital, un mes encerrado en una habitación. Y realmente, pues gracias a este libro, esos días de sufrimiento, esos días de angustia para todos, ¿no?, pues realmente no los pasé encerrados, sino que este libro me dio la ocasión, pues, de estar cabalgando con Quantrill y con Bloody Bill por las llanuras de Missouri. Estuve recorriendo los mares con Rafael Sims a bordo del CSS Alabama, tomando el té con Mary Chestnut, discutiendo de teología con Stonewall Jackson y sobre todo, esto sí que no faltaba, estuve cargando por las praderas de Pensilvania, por las praderas de Gettysburg, con Pickett y sus hombres, por la gloria y el honor de la vieja Virginia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, yo vine de Cuba en 1960 y, contrario como muchos cubanos, en vez de mudarme para Miami, mi abuela estaba casada con un americano y nosotros nos movimos a Connecticut. Así que yo soy un yankee. Hablo inglés como mi primer idioma. Mi español está un poco flojo, pero yo hice mi primera visita a Gettysburg
a los 12 años y desde esa época he estado estudiando la guerra civil, como pueden ver detrás de mí. Todo esto es mi biblioteca de la guerra civil. Mi interés específico es el estudio de la caballería del ejército de la Potomac, especialmente George Custer, Wesley Merritt, Phil Sheridan, por ejemplo. Ya he sacado mi primer libro, el segundo libro es tres volúmenes, es la historia de, es el cuento de la relación entre George Custer y Wesley Merritt. Los dos fueron Brigadier Generals en días antes de la batalla de Gettysburg y nunca se llevaron bien. Es más, al fin del término de la guerra, tenían un odio a cada uno que seguía después hasta la guerra contra los indios. El segundo volumen va a salir a fines de este año y esa es la área que me gusta a mí de la guerra civil. Desde Gettysburg, bueno, yo, el libro empieza con los días en West Point y sigue hasta los años después de la guerra en las batallas contra los indios. Vaya, yo hoy quisiera un día dar una presentación, no sé, estoy seguro que va a ser en español porque yo no tengo la facilidad del idioma que tiene Emilio, pero trataré lo mejor que pueda y si no, Fernando me dice que lo puedo hacer en inglés, le van a poner capciones en español abajo. Gracias, Adolfo. Joaquín, si quieres hablar un poquito, porque incluso con Joaquín vamos a tener próxima presentación el mes que viene. Joaquín, si quieres hablar un momento. Sí, encantado. ¿Me escucháis bien, no? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, mi felicitación más sincera y exultante para Emilio, porque ha hecho una exposición realmente brillantísima de su libro y ha demostrado su conocimiento profundo sobre la guerra civil americana. Realmente magnífico, Emilio. Muchas gracias. De verdad, muy sinceramente. Y además, te he escuchado, aparte con deleite, de aprendiendo, he visto con propia satisfacción una serie de puntos en común que acerca a tu libro, que se recogen en el mío, y son, por destacar algunos aspectos que has tocado, que has referido, que son como paradojas de lo que fue esa conflagración fratricida tan terrible de auténticas carnicerías. Es un elemento que partía de una sociedad como la estadounidense, que era una sociedad amilitar, como ya Prim había observado. Es decir, Emilia da el dato de que al inicio de la Guerra Civil Americana el ejército de Estados Unidos estaba compuesto solamente por 16.000 efectivos. Es decir, cuando ya realmente era una potencia industrial y económica poderosísima, a la cabeza del mundo. Incluso yo en mi libro he dado un dato que ya en 1820 creo que el 5% de la producción de la riqueza mundial provenía de Estados Unidos. O sea, poco más que al cabo de 45 años después de su independencia. Y entonces, y el contraste de la palabra es decir, como desde un ejército minúsculo, no realmente insignificante, puede decir, pues se movilizó. Se movilizó, pues yo creo que llegaron a más de 2 millones, 2 millones 600 de efectivos en pocos años para el ejército de la Unión y 1 millón 600. Yo doy los datos y Emilio, por favor, me corrija, pero
no sé si llegaron, es decir, de algo tan insignificante a esa barbaridad de movilización de efectivos y de soldados. Entonces era, decía, yo creo que lo recogía del general Prince, decir, bueno, una sociedad, la estadounidense, hasta el estallido de la guerra, en que un ciudadano podía morirse sin haber visto un uniforme militar por la calle. Se daba esa paradoja. De hecho, pues bueno, el desarrollo, y me imagino que Emilio, en su libro, que estaré presto a leer lo antes posible, desarrollar, bueno, el carácter tan amateur de todo el elenco del generalato, tanto de un ejército como de otro, es decir, de profesiones de las más variadas, o sea, con un nivel cultural alto, pero sin experiencia en el ámbito militar, y cómo se tuvo que nutrir ambos ejércitos con oficiales de alta graduación, prácticamente pues de personas que carecían del más mínimo conocimiento en el ámbito militar. Y eso es una de las paradojas de la sobre el conflicto. Dentro también lo ha comentado Emilio, el concepto que desarrollaron dentro de la estrategia, el concepto de guerra total. Hay un concepto de que es propio de un desarrollo estratégico de Estados Unidos, que lo pusieron, se inició con la Guerra Civil Americana y después en todos los enfrentamientos posteriores. Es decir, al enemigo hay que vencerlo por aniquilación, por aplastamiento. O sea, todo lo que eso se vio con la Segunda Guerra Mundial, de algunos historiadores que lo ponen de manifiesto y que desarrollan ese concepto, la Segunda Guerra Mundial, con Japón, incluso ya con el caso de Alemania también. Y es un concepto, un desarrollo doctrinal dentro de la estrategia militar estadounidense que se inicia con la guerra civil americana, que también es completísimo. Realmente yo estaba bien, estaba disfrutando porque lo ha tocado todo, y era ese uno de los puntos que quería destacar. En cuanto a los efectivos, yo, por añadir algo, hablando de ejército, hay un dato que casi el 40% del total de los soldados, de los efectivos, de la composición de los ejércitos de la Unión, eran inmigrantes, en contraposición con el ejército de la Confederación, que prácticamente eran todos autóctonos. Es ese contraste de electo. Después, no sé si en su libro a Emilio habrá ahondado de decir quién era mejor soldado, si el de la Unión o el del Sur como hombre de la tierra, más apegado, más campesino, acostumbrado a la caza, a vivir con pocos recursos, no era un urbanista como el soldado del norte. Eso la hacía mejor soldado para desenvolverse en el terreno, en el campo de batalla. Y bueno, son características. Vamos, interesantísimo el debate, la visión sobre la esclavitud, que también ha hecho una exposición magnífica sobre las distintas teorías. Yo simplemente, desde mi propia visión de lo que he leído para escribir mi libro, realmente yo creo que es una sociedad que a cuenta de la esclavitud se fraccionó, se rompió o se dividió o se separó casi desde un principio. Yo creo que del Tratado de Missouri, ¿no? De 1820. ¿No? 20. Yo creo que ese ya fue un punto de inflexión, es decir, se estaban creando dentro de un mismo Estado dos sociedades muy diferentes. Claro, el sistema, el propio desarrollo, el sistema de producción, la propia economía, eso llevaron a crear dos sociedades con hábitos sociales, culturales, muy, muy diferentes. Entonces, realmente, cuando llegó el conflicto, eran dos mundos radicalmente opuestos, social, cultural, económicamente, y entonces prácticamente ahí estaban rotas, ¿no? No sé si en tu libro, por lo menos yo, de lo que era eso. Pero era un proceso que, como todo esto, pues se inició pues ya. Y yo en mi libro analizo desde que el Tratado de Missouri supuso ahí, en 1820, ya un punto de inflexión en esa deriva que terminó 40 años más tarde en la Guerra Civil.
y realmente, pues, yo hay un matiz, simplemente porque lo recojo en mi libro, en el tema en cuanto al trato de la esclavitud, la visión que da John Keegan, es decir, el sistema de esclavitud era realmente horrible, abyecto, pero él venía a decir que, bueno, que el trato que se daba, el trato de cotidiano que se le daba al esclavo, no era tan excesivamente cruel, porque como mano de obra, como un bien, un elemento de producción, lo tenían que cuidar en ese sentido de que fuera rentable. Sí destacaba, y aquí cito, porque acudí a esa fuente de John King en su libro famosísimo sobre la guerra civil, en el que, bueno, realmente era un sistema yecto porque la vida del esclavo se movía, o sea, venía marcada a golpe de latigazo, era lo que recibía su mañana, su diario, ¿no? Su vida, su propia rutina. Y después, bueno, y ha citado a la autora de La cabaña del tío Tom, que era fundamental, porque eso realmente lo que provocó la repulsa la repulsa dentro de la Unión del Norte, de los estados de la Unión, de la repulsa de la esclavitud como institución vil. Es decir, el hecho, o sea, que se tratara, no se permitía, los esclavos no se podían casar entre sí porque en cualquier instante el propietario, el plantador podía separar, necesitaba dinero y vender al esclavo sobre la marcha. Entonces no se podía romper esa hipocresía social, no se podía romper una familia separando a la mujer o al marido de su otro cónyuge, y en ese caso pues no se permitía, solamente se toleraban las uniones, es decir, mediante una ceremonia al efecto, pero nunca el matrimonio. Y ese fue, con la cabaña del tío Tom, lo que provocó un rechazo realmente, una repugnancia moral de los estados del norte, que no de por sí ellos se identificaran ni empatizaran con el negro, con el esclavo, ni con el hombre de raza negra, en absoluto. De hecho, también lo ha apuntado, la posición no ha dejado absolutamente nada, que de hecho el esclavo, con la guerra civil, la esclavitud desapareció como institución, pero la integración del negro en la sociedad estadounidense no se produjo hasta un siglo después, hasta la década de 1960, del siglo pasado. Yo, de hecho, en mi libro, y permíteme ahora que hable, que tendremos ocasión, hablo de que la sección Anderson, que es un reportaje sobre la guerra de Vietnam, que tuvo muchísimo éxito, fue realizado por un equipo de periodistas reporteros franceses, tuvo un éxito extraordinario y una repercusión porque era la vida cotidiana en la selva de una unidad de la infantería estadounidense a cuyo mando estaba un oficial negro, al mando de soldados estadounidenses, tanto blancos como negros. Entonces, esa imagen, la psicóloga, supuso como el punto de inflexión, como la consagración de lo que ya era la integración del negro del eso. Bueno, de hecho, este oficial Anderson volvió a su pueblo hecho un auténtico héroe, ¿no? Por el icono, por lo que representaba, que tras 100 años realmente era una muestra, aunque fuera a través de una guerra y en combate de la integración de la población negra. Y es un poco por participar en el debate y como un medio y para eso, para realmente felicitarte, que extraordinario, Emilio, de verdad, extraordinario. He descubierto que además tenemos en común, aparte de la afición a la historia, la profesión. Yo también soy abogado. Me ha gustado, simplemente me desvío un poco también del tema, tu descubrimiento de la guerra civil en tu infancia. A mí me sucedió con otra temática bien distinta, en este caso una institución militar, fue con la Legión Extranjera. Y cuando llegué ya fui adulto y pude darle rienda suelta, es cuando
cuando he hecho como tú, me liberé y he conseguido, escribí varios libros sobre la misma. Pero era lo que tú, la frase, la quiero recordar, ya no la primera, cuando lo dijo, dice, de niño es lo que se ve, ¿no? En la infancia es lo que se ve, y en la madurez es lo que se recuerda, ¿no? Sí, es la frase de Luis Gluck, de miramos a la vida una sola vez y lo hacemos en la infancia y todo lo demás es recuerdo. Extraordinaria la frase, sí. Muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras. Felicidades también por tu libro, que estoy esperando también con deleite. Tengo muchas ganas de ver tu presentación y la estoy esperando pues con un gran interés. Bueno. Y muy interesantes también tus reflexiones. Citar brevísimamente tres cosas en relación con lo que dices. El recelo que tienen y que tenían los estadounidenses al mundo militar se simboliza clarísimamente en dónde está situado West Point. Todas las academias militares del mundo suelen estar situadas en sitios emblemáticos, en sitios además realmente donde se ve el prestigio que tienen. Sin embargo, ellos hasta cierto punto ocultaron su academia militar, la tienen en un lugar realmente aislado, ahí permanece 200 años después West Point, porque siempre recelaron de la creación de una aristocracia militar como la británica. Ellos además siempre quedaron imbuidos de la leyenda, porque en el fondo fue una leyenda, de que la guerra de la independencia la habían ganado las milicias estadounidenses, ¿no? Cuando ni mucho menos fue así, ¿no? En relación también con tus reflexiones de los esclavos, decir que la esclavitud es un fenómeno realmente complejo, es por supuesto una realidad abyecta, ¿no? Pero sin embargo da lugar a situaciones paradójicas, como que por ejemplo las primeras leyes que hubiera en Virginia para proteger a los esclavos fueran precisamente leyes que impedían su emancipación, para evitar que los esclavos cuando se quedaban inválidos o llegaban a la vejez fueran manumitidos por sus amos y los dejaran desprotegidos. Usted tiene un esclavo, mire, ahora que su esclavo es viejo, usted tiene la obligación también de mantenerlo durante esa vejez, ¿no? Paradójicamente, en aquella época en que no había sistemas de protección social, los trabajadores asalariados en el norte no tenían protección por invalidez ni tampoco tenían protección en vejez, que sí la tenían los esclavos, ¿no? Por lo tanto, todo es matizable, ¿no? Por supuesto, dentro de la abyección, ¿no? Que es la esclavitud. Y finalmente, en relación también con lo que hablábamos de la lucha por los derechos civiles y un poco también por, ya que estamos en un foro entre hispanos, por reivindicarnos y por no flagelarnos y por señalar también con el dedo a la leyenda negra, decir que en Estados Unidos no se permitió el matrimonio interracial hasta 1967 con el caso Loving versus Virginia. Y sin embargo, en el Imperio Español se permiten los matrimonios interraciales desde el año 1513. Para que luego nos flagelemos día sí y día también los hispanos, en general con la leyenda negra anglosajona, que les compramos esta leyenda negra de una forma absolutamente irreflexiva. Simplemente. Muchas gracias, Joaquín. Sí, en el libro hablo efectivamente de los aproximadamente 10.000 confederados que se fueron a América y hablo particularmente de las colonias que se establecieron en Brasil. Hablo de algunos personajes incluso también confederados como Breckinridge, que creo que acabaron viajando por el mundo, pasaron también a través de Cuba. Y hablo especialmente también de las colonias en Brasil, de cómo hoy en día, dos veces al año, hacen todavía las fiestas confederadas, todos se visten a la usanza del siglo XIX, hacen estos bailes confederados, cómo mantienen sus tradiciones aquellos que no volvieron, que no retornaron a los Estados Unidos y se quedaron pues viviendo en Brasil predominantemente, ¿no? Pero la mayoría realmente de los que emigraron acabaron volviendo, salvo, como digo, sobre todo estas colonias que se establecieron en Brasil. Sí, sí, las menciono en mi libro. ¿Qué consideras tú que, por lo menos en la guerra de independencia de Estados Unidos, qué no hicieron bien los padres fundadores que de alguna manera llevaron a la guerra civil? ¿Pero hablamos de la guerra de la independencia de los Estados Unidos? ¿O? Sí. Sí, incluso desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos, si crees que hubo algo que le faltó, porque incluso la Declaración de Gettysburg, de Lincoln, la famosa Declaración de Gettysburg. Por lo que se refiere a los 79 años, hace 79 años, realmente es pasar a otra guerra distinta y otras causas totalmente distintas, ¿no? Que quedaría mucho para hablar. A ver, realmente la situación de los británicos en relación con las colonias americanas era una situación realmente compleja, y la realidad a la que tenían que enfrentarse ellos
era realmente muy compleja. ¿Qué podrían haber hecho que no hicieron? Hombre, podrían haber hecho muchas cosas. Podrían haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero hasta cierto punto hay que tener en cuenta que en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos pasó lo mismo que hicieron los Fire Eaters, que los comefuegos, los más conspicuos y feroces separatistas sureños en 1860, que es una propaganda feroz. Por lo tanto, en cierto punto, personas como Samuel Adams en los Estados Unidos, como el propio Franklin, realmente estaban metidos en una dinámica de propaganda y estaban galvanizando a la opinión pública estadounidense de las diferentes colonias con independencia de lo que realmente y de facto estuvieran haciendo los británicos, ¿no? Por lo tanto, una vez que un proceso de propaganda independentista se lanza adelante, desactivar este proceso independentista es realmente complicado, en este caso para la metrópolis, ¿no? Que sí que podía haber procedido con más tiento, sí que podía haber procedido realmente con, sobre todo, crispando menos la situación, pero no es menos cierto que cualquier medida también que evitara soliviantar los ánimos podía ser en muchas ocasiones eclipsada por la propaganda separatista, ¿no? Bueno, antes que nada, felicitar a Emilio por la exposición. Espero que el libro sea tan dinámico como su posición y ya uno está agradecido por la inversión. Bueno, quería saber, después veo que conoce el tema perfectamente, que sobre Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de América, en sus vastas lecturas de Emilio, ¿qué conclusión puede, alguien lo podría haber hecho mejor que esa difícil tarea de ser presidente de la Confederación? Recordemos que Jefferson Davis, militar, ex secretario de guerra, digamos, intervino, y como comandante en jefe, intervino bastante en designaciones, sacando generales, y es conocida la anécdota que Lee prácticamente lo tuvo que echar de las inmediaciones de un campo de batalla. ¿Qué conclusión, qué impresión tiene sobre Jefferson Davis? Jefferson Davis era un tipo realmente difícil, con un trato muy difícil. Él decía que era un tipo que prefería ganar una discusión a ganar la guerra, ¿no? Él estaba sobre todo a la greña siempre con sus secretarios de guerra, tenía una relación pésima con muchísimos de sus generales, particularmente con Joseph Eggleston Johnston. Era una persona de un carácter difícil, que no tenía tampoco una salud a la altura en aquellos momentos. Era una persona realmente complicada y con poca cintura política. De todas maneras, también es cierto, y así yo creo que con estas, más o menos esta frase lo comento también en mi libro, si los sureños hubieran conseguido su independencia, y yo creo que pudieron haberla conseguido, hoy en día estaríamos poniendo a Jefferson Davis casi a la misma altura que a Abraham Lincoln, ¿no? Es decir, siempre podemos aplicar a todo en esta vida la falacia de la reversibilidad. Sí es cierto que Lee, sin embargo, tenía una muy buena relación con Jefferson Davis. ¿Por qué? Porque Lee era superintendente en West Point cuando Jefferson Davis fue secretario de guerra. Jefferson Davis había pasado también por West Point, era egresado de West Point, y era muy consciente de la necesidad de reforzar la autoridad del superintendente. De tal manera que hasta entonces, Robert E. Lee, que se veía muy cuestionado en muchas decisiones sancionadoras, sobre todo de personas, de cadetes, de buenas familias, y que realmente se veía en muchas ocasiones obligado a cantar la palinodia y a rectificar cuando los políticos le doblaban la mano, se vio muy respaldado por Jefferson Davis. Y desde entonces tuvieron una estupenda relación que siguieron manteniendo a lo largo de la guerra. También es cierto que Lee era una persona extremadamente diplomática y que era capaz de hacer rectificar y ver las cosas a Jefferson Davis sin herir su vanagloria y su elevadísimo orgullo, porque Jefferson Davis estaba convencido de que él también tenía una altísima formación militar. En el momento en que lo echó del campo de batalla, esto creo recordar que fue en un momento, porque Jefferson Davis, creo que fue en The Seven Days, en una de las primeras batallas de The Seven Days, creo recordar, puede ser Mechanicsville, porque había aparecido Jefferson Davis acompañado también de varios políticos más, Y en el momento de comenzar el combate empezaron a estallar granadas cerca, y en ese momento Lee se puso serio y le dijo que se fuera. Pero no tanto porque estuviera interfiriendo en las operaciones, sino porque consideraba que estaba poniéndose irresponsablemente en riesgo siendo el jefe del Estado.
Perfecto. Muy clarificador. Gracias, Emilio. Sí, bueno, algo que quiero comentar que tanto Jefferson Davis como Abraham Lincoln tuvieron la pérdida de un hijo durante su periodo presidencial, ¿no? Durante la Guerra Civil. Efectivamente. Y además en el caso de Jefferson Davis fue una muerte especialmente, digamos así, dolorosa por lo que tiene de, por lo que tiene, en fin, de ridículo, porque se cayó el hijo de una pequeña barandilla que hoy en día podemos ver en la mansión presidencial. Si tenéis la ocasión de visitar en Richmond la mansión presidencial, la vulgarmente conocida como Casa Blanca de la Confederación, podéis ver la barandilla desde la que se cayó el pequeño, y tampoco es una barandilla tan alta, es decir, no dejó de ser un accidente hasta cierto punto ridículo, ¿no?, que hizo que el pobre se fracturara el cráneo y muriera. Y luego es muy interesante el papel de Varina Davis, la mujer de Jefferson Davis. Es un personaje muy desconocido. Hay una biografía magnífica de Joan Cushing sobre ella, sobre Varina Davis, y fue una mujer que acabó trabajando, la menciono también en mi libro, es una mujer que acabó trabajando haciendo colaboraciones en la prensa en Nueva York, en la prensa neoyorquina, y acabó convirtiéndose en amiga de la viuda del general Grant, ¿no? Y en un momento dado, Varina Davis llegó a decir que el lado correcto había ganado la guerra. Era realmente una persona de mucha personalidad que acabó ella manteniendo a la familia, y sin embargo la primera parte de su vida pues hasta cierto punto estuvo sojuzgada por Jefferson Davis. Una pregunta, Emilio. Estoy graduado de West Point, llámese Grant, llámese Lee, que pelearon por ambos bandos, incluso muchos eran amigos de ellos, o sea, eran amigos de, incluso estuvieron juntos en su promoción o pelearon juntos en la guerra contra los mexicanos en la década de los 40. ¿Cómo fue esa relación de ellos durante la guerra? Si sabes algo, por lo menos la relación de Grant con Longstreet, por ejemplo, y posterior a ella. Había una... se ha exagerado, por ejemplo, de Lee se afirma que se conocieron en West Point, los principales contrincantes en la guerra civil. Realmente no fue así. Sí que establecieron muy buena relación, sobre todo en la guerra con México. En la guerra de México, ahí confluyeron realmente todos. Antes os hablaba de Chapultepec, por ejemplo, la batalla de Chapultepec, pues ahí estaba desde Pickett, estaba Jackson, estaba, por supuesto, Lee, estaba Longstreet, en fin, estaban todos. En México constituyeron incluso la sociedad azteca, Y Lee también hizo ampliamente turismo, por ejemplo, con McClellan por México, ¿no? Tenían muy buena relación personal. Y eran amigos también, muy buenos amigos, por ejemplo, Lee y Meade. Meade, que era gaditano, había nacido en Cádiz, el que lo derrotó en Gettysburg, pues eran amigos. Se habían hecho amigos a lo largo de la, por supuesto, de la larga carrera que tuvieron ambos en el ejército. Y, por ejemplo, hay una anécdota en la rendición de Appomattox. Después de mantener Lee la segunda entrevista con Grant, Lee volvía a su tienda y se encuentra con Meade. Meade precisamente había cruzado las líneas para visitar a Lee, no se lo había encontrado, y finalmente se cruzaron los dos y volvieron los dos juntos en muy buena compañía a su tienda de campaña y estuvieron hablando largo y tendido. Y Lee, por supuesto, ya tenía canas en la barba, vio, sin embargo, también a su amigo Meade con canas también, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo es que tienes también tú tantas canas en tu barba? Y Meade le respondió, tú eres el responsable de gran parte de ellas, ¿no? Gran parte de estas canas. Realmente estuvieron charlando en términos muy, muy afectuosos. Y, por ejemplo, luego, después de la guerra, incluso, durante los días posteriores a la rendición de Appomattox, el propio Meade visitó a Lee en su casa de Richmond. En la avenida Franklin le visitó, estuvieron departiendo, y Meade quería convencerle también, pues bueno, de que hiciera desistir a las últimas fuerzas confederadas para que se rindiera, ¿no? Eran buenos amigos y mantuvieron esta amistad. También, por ejemplo, con McClellan mantuvo esta amistad. Hubo un momento, en un momento dado, en 1862, que la familia, la mujer y dos hijas de Lee se quedaron tras las líneas norteñas. Y Lee escribió a McClellan pidiendo que las dejara pasar, ¿no? Los norteños se portaron muy caballerosamente con ellas y les dejaron luego cruzar las líneas. Mantenían muy buena relación, y esta relación de amistad personal se pudo mantener después de la guerra en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Grant con Longstreet, el problema, sobre todo para Longstreet, es que la relación fue más allá de lo personal, porque Longstreet se metió en el Partido Republicano
Y esto los sureños nunca se lo perdonaron a Longstreet, ¿no? Y la sociedad histórica sureña, sobre todo Yuval Early, crucificaron a Longstreet no solamente por lo que supuestamente había hecho en la guerra civil, sino por su papel político en la posguerra. Y realmente Longstreet no solamente apoyó al Partido Republicano, sino que mantuvo esta amistad y este respaldo personal a Grant. Hay una anécdota, por ejemplo, que ocurrió en 1874 en Nueva Orleans, que se llama la Batalla de la Libertad. No sé si la conocéis los que estáis aquí. Y es que en aquellos momentos hubo una auténtica insurrección contra el gobierno de la Reconstrucción. Hubo una auténtica insurrección de 5.000 demócratas que se alzaron en armas. 5.000 miembros del Partido Demócrata se alzaron en armas en Nueva Orleans para intentar subvertir realmente al gobierno republicano de Luisiana, ¿no? De Luisiana. Y durante 3 días ocuparon prácticamente la ciudad. Y en aquellos momentos Longstreet era el jefe de la milicia que estaba integrada en su mayoría, la milicia estatal, por afroamericanos. Y Longstreet, intentando un poco evitar el enfrentamiento, se dirigió a caballo, en medio de la calle, a los insurgentes, y estos le apresaron. Le apresaron y estuvo retenido varios días por estos insurgentes demócratas, ¿no? Y bueno, luego posteriormente fue rescatado también por las tropas federales enviadas desde Washington. Como digo, esto pasó a la historia y hubo incluso un monumento confederado que retiraron hace no muchos años, el monumento a la Batalla de la Libertad, que no dejó de ser pues un golpe, ¿no?, de los demócratas contra un gobierno republicano, ¿no? Y por el medio Longstreet, que como digo, pues esta acción le sirvió para concitar todavía más odios por parte de los demócratas sur. Bueno, ¿puedes hablar? Fernando, si me deja decir una cosa aquí. Okay, Adolfo, después viene Marco. Ok. La relación entre los oficiales sureños y del norte eran como un juego de fútbol americano. Durante las 3 horas del juego, pelean a lo más que puedan. Pero después de eso, eran amigos. Por ejemplo, usted enseñó la fotografía de Armistead cuando en la batalla de Gettysburg. Él y John Hancock eran íntimos amigos en California. Y también Longstreet, no fue solamente que era republicano, era que todo el mundo adoraban a Robert Lee y alguien tenía que tener the blame. ¿Sabes? Someone had to be a scapegoat, y era Longstreet. Pero Longstreet conocía a Grant, y cuando Grant lo mandaron para el este, él le dijo a Robert Lee que este hombre nos va a pelear todo el día, 24 horas al día, hasta el término de la guerra. Y entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de George Custer, que el amigo de él, un sureño que se llamaba Gimlet Lee, lo invitó a su boda, y Custer, vestido en el uniforme de un oficial del norte, cruzó el río y se pasó una semana en la boda de su amigo. Así que la cosa entre toda esta gente era que durante una batalla, sí, eran enemigos, pero aparte de eso, ellos se conocían. Era un, como dicen, el ejército americano antes de la guerra era muy pequeño, era una comunidad muy pequeña, y todos los oficiales se conocían, todos fueron a West Point, todos tenían el mismo, ¿sabes? Se conocían. Y lo otro que quería decir también es que en este sentido, la guerra civil fueron 2 guerras. Hay muchos que dicen que la razón por la guerra fue para liberar a los esclavos, la esclavitud. Pero cuando uno lee sobre los cuentos que dejaron todos los soldados, y estos soldados eran muy inteligentes, todos escribían, la cantidad de material que ellos han dejado es increíble. Y cuando uno lee todo eso, uno casi nunca ve nada sobre
la cuestión de la esclavitud. Todos estaban ahí para mantener la constitución o para separarse del norte porque, como dice, habían razones sociales, habían razones culturales, había una variedad de cosas aparte de la esclavitud que estos hombres pelearon. Los soldados sureños, la mayoría de un ejército de 80 mil hombres, ellos eran, tú sabes, farmers, no tenían esclavos, ellos no pelearon. Hay una escena muy famosa en la película Gettysburg, donde un oficial norte viene y le habla a tres prisioneros sureños y le dice, ¿por qué están peleando? Y uno de ellos dice, estamos peleando por nuestros derechos. Así que hay dos partes a esta guerra. Hay la cuestión de la esclavitud y hay la guerra. Y uno lee, que ha leído mucha historia, sabe que cuando los hombres van a la guerra, ellos no pelean por causa o por cosas, ellos pelean para ayudarse a cada uno, a ser loyal a sus amigos. Y eso es lo que pasa en esta guerra. Con todos los libros que yo he leído, la cuestión de la esclavitud no, casi no existe. Eso es una cuestión política. Y entonces hay la cuestión militar. Así que uno tiene que saber, ok, ¿qué parte de la guerra civil yo quiero estudiar? ¿Yo quiero estudiar la parte política sobre la esclavitud o yo quiero leer sobre la parte militar y los cuentos de los soldados que pelearon en esa guerra? Es lo único que quiero decir. Muchísimas gracias. Ajá, se diga, Emilio. Sí, muy brevemente. Decir que efectivamente los oficiales y los soldados solían mantener relaciones de amistad y después de la guerra. Realmente fue una guerra, al margen de lo que pasó en los campos de batalla, de las muertes por enfermedades, y quitando sobre todo donde los estados donde tuvo más visos de auténtica guerra civil entre vecinos, como fueron Missouri y Kansas, fue una guerra poco cruenta, en el sentido de que, por ejemplo, después de la finalización de la guerra, únicamente hubo dos ejecuciones por supuestos crímenes de guerra. Uno fue el comandante de la infausta prisión de Andersonville, que era la persona suiza Henry Birch, y el segundo era un guerrillero confederado, Chan Ferguson. Pero hubo realmente pocas ejecuciones, ¿no? Lo que contrasta vivamente pues, con las guerras que hemos tenido en Europa, por no decir la Guerra Civil Española, o lo que ha pasado también en otros países donde ha habido conflictos civiles, donde realmente ha habido matanzas realmente casi indiscriminadas en las retaguardias, ¿no?, de los diferentes bandos contendientes, ¿no? Esto prácticamente no ocurrió en la Guerra Civil Norteamericana. Decir que yo discrepo en relación con el tema de la esclavitud. Una cosa son las motivaciones de los soldados, que como muy bien señala Sal, la mayoría eran pequeños granjeros. Dentro de, como decía antes, dentro de los estados que formaron la Confederación, únicamente el 31% tenía esclavos y la mayoría de los que tenían esclavos tenían uno o dos. Por lo tanto, la mayoría eran pequeños granjeros que practicaban una agricultura de subsistencia. Y que, por lo tanto, su motivación, a lo mejor directa o inmediata, no era mantener la propiedad de sus esclavos, ¿no? Porque ellos no tenían esclavos. Pero sí es cierto que ellos tenían un interés en mantener el supremacismo blanco. Esto es innegable, porque lo han tenido prácticamente hasta los años 60 del siglo XX. Hay razones que avalan sobradamente que la causa de la guerra de secesión fue la esclavitud. La primera, como decía antes, y por resumirlo muy brevemente, porque los mismos líderes confederados lo dijeron en su momento, que iban a la guerra por la esclavitud. Esto lo dijo el vicepresidente confederado y lo dijo el presidente Jefferson Davis. En segundo lugar, porque vemos los mapas de distribución geográfica de la esclavitud y hay una correlación indiscutible entre mayor número de esclavos, mayor peso político de los grandes plantadores y mayor nivel de separatismo. Es decir, allá donde hay más plantaciones y hay más esclavitud, había más separatismo. En tercer lugar, las propias declaraciones de las asambleas de los estados cuando se separaban. Ellos mismos expresaban en sus resoluciones que aprobaban su independencia de los Estados Unidos, expresaban las causas por las que se separaban.
causas, además, que yo incluso cito en mi libro los textos, muchos textos íntegros. Y clarísimamente, sin lugar a dudas, la causa por la que iban a la secesión era por la esclavitud. También lo que se llamaban los apóstoles de la desunión. Los estados, según se iban separando, enviaban a sus estados vecinos a una especie de embajadores para animarles a sumarse también a la confederación. Pues bien, todos estos embajadores de los diferentes estados, los que un historiador como Dew llama como apóstoles de la desunión, sobre todo en las intervenciones que tenían en las diferentes asambleas legislativas de los estados, sobre todo se centran en la esclavitud. Mira, es que tenemos que preservar la esclavitud. Los compromisos y las negociaciones que se hicieron para evitar la guerra. El famoso compromiso Crittenden. El compromiso Crittenden era realmente un intento de transacción sobre la esclavitud, no sobre los aranceles, no sobre los derechos de los estados, no sobre una cuestión etérea de, realmente del derecho constitucional o del derecho internacional público. Era sobre la esclavitud. La última conferencia de paz que se tuvo en Washington inmediatamente antes de la guerra también estaba centrada en la esclavitud. La Confederación estuvo dispuesta a renunciar a la gran capacidad bélica que le hubiera dotado armar a los esclavos, liberar a los esclavos y armarlos. Se negó reiteradamente. Patrick Cleburne, en febrero de 1864, planteó, incauto de él, diciendo precisamente él que era una persona, un irlandés, ¿no?, que había ido a luchar por la Confederación, incautamente dijo, bueno, indudablemente aquí estamos luchando por nuestra autodeterminación, por los derechos de los estados, ¿no? Vamos a proponer liberar a los negros y armar a los negros. Casi lo linchan a Patrick Cleburne. Realmente estuvo a punto de ser acusado de traición por hacer esta propuesta que un año después la hizo Lee, también la repitió Lee, y le señalaron con el dedo. Y finalmente también, desde el punto de vista internacional, la Confederación podría y tendría prácticamente para obtener el reconocimiento internacional de una manera mucho más fácil, tendría que haber liberado a los esclavos o hacer algún gesto en este sentido. Nunca lo hizo. Por lo tanto, la Confederación siempre estuvo dispuesta a sacrificar su eficacia militar y su eficacia en política internacional para preservar la esclavitud. Por tanto, esta fue la auténtica y real causa. Cuestión distinta son las motivaciones de cada uno de los soldados. Cada soldado, como bien decías, Al, en la magnífica película de Gettysburg, que además en esa escena está tomada de un cuadro de Winslow Homer. No sé si conocéis al magnífico pintor estadounidense Winslow Homer. Esa escena es realmente una copia de uno de los cuadros de Winslow Homer, ¿no? Pues en esa escena donde dicen luchamos por la defensa de nuestros derechos, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué derecho tenía un sureño o qué derecho reivindicaba un sureño que no tuviera como ciudadano de la Unión, que no pudiera reclamar como ciudadano de los Estados Unidos de América? Uno solo, el derecho a esclavizar a la gente. Ese era el único derecho para cuyo ejercicio tenían que separarse de la Unión. Ese era el único derecho que no podían ejercitar dentro de la Unión. Y por eso se separaron, porque dentro de la Unión podían ejercitar el resto de derechos que cualquier otro ciudadano estadounidense. Por eso, cuando nos preguntamos por qué derechos fuimos a la guerra, por el derecho a esclavizar, no por los demás derechos. Bueno, pero ese para mí es la cosa. La Confederación, ellos lo que están diciendo es que ellos entraron en un contrato con el gobierno federal voluntariamente. Y por eso ellos tenían el derecho de salir de ese contrato voluntariamente. Y Lincoln y el gobierno federal dicen que no, tú entraste y ahora te vas a quedar. Y los sureños, porque eran agrarios y el norte industrial, no querían ser parte de esa unión y por eso querían separarse, que la esclavitud era parte de ese sistema agrícola que tenían los sureños, es solamente parte de la razón. Vaya, hay varias causas, no fue sí, una causa nada más, pero no es una causa nada más, pero indudablemente la causa, a ver, al menos es mi modesta opinión, la causa realmente sobre la que no se pudo llegar a ninguna transacción no fueron los aranceles, fue la esclavitud. Es decir, en los aranceles, por ejemplo, ya hubo la nullification crisis de 1833, que llegó a resolverse. Sobre todos los aspectos se podía transaccionar, salvo uno, la expansión de la esclavitud en el oeste.
Este es el punto sobre el cual hasta el propio Partido Demócrata se rompió. El Partido Demócrata no se rompió por la defensa del derecho de autodeterminación, se rompió por la expansión de la esclavitud, el propio Partido Demócrata. Una cosa son las causas mediatas y las inmediatas. Indudablemente, la inmediata puede ser el derecho de autodeterminación, pero en último término, ¿para qué ejercía el derecho de autodeterminación el sur? Para preservar la esclavitud, no para otra razón, no por otra razón. Ok, Marco. Muy buena a todo el mundo. El libro es muy bueno. Muy bueno, está bien hecho. Pero yo creo que cuando te metes en la causa de la guerra civil, es en lo de la esclavitud, te metes en un jardín. Porque para mí no existe ninguna guerra. O sea, tú no consigues que un irlandés de Nueva York, un alemán de Illinois o tal, vaya a defender el derecho de un negro. Y los estados del sur lo que se separaron es, porque si tú ves toda la historia, Mason Dixon, Crittenden, todo, la unión, o sea, el gobierno federal, lo que va es cada vez cambiando la regla. Yo te dejo una regla, te marco la línea Mason Dixon, hasta aquí hay esclavitud. Y de repente dice, no, ahora ya no se puede expandir. Y el problema está en el concepto que hay que ponerse en aquella época. O sea, un esclavo es una propiedad que llegaron a valer hasta $3,000. Estamos hablando que a un soldado le pagaban $13 al mes. O sea, $13 al mes, que es más del sueldo de lo que ganaba un trabajador. Entonces, vamos a poner como un ejemplo de ahora. Es como si ahora el gobierno te quiere... Es que encima en Europa el concepto es diferente. O sea, aquí estamos, asumimos que el gobierno, desde la capital, te ejerce un derecho, te pone una ley y a ti no te queda más derecho, más obligación que cumplirla. Ahí estamos hablando de que un tío que está en Georgia con su campo, de repente le dice... un tío desde Washington, te voy a confiscar el caballo tuyo o la vaca tuya, que es una propiedad. O sea, es como cuando ahora te expropian un terreno porque van a hacer una carretera. Es lo que estaban haciendo. O sea, te voy a confiscar esa propiedad en la esclavitud. Entonces tú tienes que proteger tu propiedad. Es el derecho, porque a ti te habían dicho que te metías en la Unión cuando había la independencia y dices, oye, la esclavitud, estas son las reglas. Y ahora cambiamos las reglas. Y eso en España se ve bien claro. O sea, el problema no es... Mira, Javier Beramendi, por ejemplo, lo dice muy bien cuando hace sus podcasts y todo eso. Mira, tú puedes pelear una guerra, puedes tener el mejor ejército, puedes tener lo que tú quieras, pero la logística es la que te va a decir si vas a ganar o no vas a ganar. Si tú tienes buena logística, tú estás funcionando. Y aquí lo que buscaban era, solamente era el detalle. O sea, tú tienes que buscar, no es la causa siempre es el dinero. O sea, es el dinero por una guerra es muy cara. Pero tienes que buscar un detalle. Es como los catalanes cuando es, ellos defienden, por ejemplo, su cultura, su lengua. Para eso te sale un catalán que está en no sé dónde y te viene a pelear por algo. Pero tú dile a un plantador que no tiene esclavos, sí que es cierto que vive de la esclavitud. O sea, porque eso genera... que ahora se lleva mucho, cuando cierra una fábrica no son los 1,000 trabajadores que se quedan en el paro, son los 20,000 que viven de eso, porque el plantador aquel tiene su granja pequeña, pero también vive, por ejemplo, de ser capataz de vigilar a los esclavos, de controlarlos, porque los esclavos, por ejemplo, se alquilaban, había granjas de... para crear más esclavos, o sea, era un negocio en sí, era un, como una fábrica, pero lo que defendían, lo único que había de defender es que no me venga un tío desde Washington a decirme a mí qué es lo que voy a hacer yo en mi condado. Y hoy en día en Estados Unidos sigue funcionando así. O sea, yo estaba allí y tú llegas a un condado y está prohibido beber alcohol. La bebida más fuerte, café. Y dices, ¿y qué le vas a decir a uno? Tengo derecho a beber alcohol. Y dices, no, pero aquí hemos votado los vecinos que esta es la ley en este condado. Es que el concepto es muy diferente, ¿sabes? O sea, pretender que la esclavitud
fuera tal, lo que hizo muy bien Lincoln fue eso. O sea, él lo que quería defender era la unión. Aquí estáis en la unión, se firmó una vez y es lo que hay. Pero en cambio, si te fijas, y lo pones bien en tu libro, los Estados Confederados, ellos tenían sus asambleas, eligieron a Lincoln, volvieron a hacer elecciones para discutir exactamente si se independizaban o no. O sea, no es aquel que he votado hace 2 años que me va a decidir ahora. No, no. Sobre esta pregunta, escoge quién va a ser el que va a votar por ti. O sea, más legal no se puede hacer. O sea, es como si tú hicieras pequeño referéndum, pero para discutir en España si es monarquía o república. No es que lo decida al que tú votaste en las elecciones de hace 2 años y que ahora, según la ocurrencia que tenga, no. Para este caso, ¿quién quiero que vote esta pregunta? O sea, más legal no lo pudieron hacer. Y es que si fuera por la esclavitud, casualmente tú... Está bien, o sea, lo de los porcentajes me gusta. O sea, cuando estudias eso, pues ¿dónde había tal? Pero ¿había más esclavos, menos esclavos? Pero casualmente, los estados que más pelearon en proporción, con el mismo porcentaje, los que más aportaron gente, justo fueron los estados de... ¿Cómo se llama esto? Fronterizos. O sea, Virginia, Tennessee, no sé qué, fueron los que más gente pusieron. También pusieron más gente porque eran los más poblados, ¿sabes? Pero eran los que menos esclavos y siguieron peleando hasta el final. O sea, el libro, muy bueno. Pero ahí es un poco el entender el cómo es Estados Unidos, ¿sabes? O sea, es como el, por ejemplo, como, frases como, por ejemplo, ¿por qué Jefferson Davis no le decía nada a Lee? Coño, porque Lee era la élite. O sea, la élite. Era como el heredero. Es como si fuera el bisnieto o el nieto, no sé en qué categoría quedaría, de George Washington. Claro, es que, ¿cómo defiende Davis que se va a cargar a Lee del mando? Una vez que le da... Porque es el propio Davis el que, de los 4 generales, 4 o 5, los... Había 4 o 5 generales, los primeros que nombraron en tal. Y Dave y Lee era uno de ellos. O sea, porque era Lee y le puso de asesor suyo. O sea, es que hay muchos datos, ¿sabes? En cosas como, por ejemplo, Lee. ¿Por qué? ¿Dónde se ganó la guerra? ¿O dónde se... La Confederación perdió la guerra en el oeste. ¿Pero dónde la podía ganar? En el este. O sea, si no se ganaba en Virginia, la Confederación, por mucho que hubiera peleado en Tennessee, por mucho que hubiera conquistado Chicago, por ejemplo, no hubiera logrado nada. O sea, pero si tú consigues ponerte en las puertas de Washington, además lo pones en tu libro, o sea, cuando Early llegó hasta Washington a la puerta, y estamos hablando del 64, hostia, las alarmas saltaron por todos los lados. Y estamos hablando que Sherman ya estaba en Atlanta. Cuidado, ¿eh? Pero aún así, ahí había una oportunidad todavía. O sea, ¿dónde ganó la Unión? En el oeste. ¿Pero dónde podía ganar la Confederación? Solamente en Virginia. O sea, es que las percepciones son complicadas, ¿sabes? O, por ejemplo, un detalle que no me... que siempre se suele hablar mucho. La sociedad estadounidense tenía un ejército ridículo. Bueno, el ejército oficial, el que pagaba Washington, con los impuestos que podía recaudar. Pero una sociedad militarizada al 100%, porque están las milicias. O sea, tú ahora mismo coges en España, y tú ahora mismo ya, con los años que han pasado desde la mili, y tú dices, venga, vamos a movilizar el país. El problema del país es que son... Pues de los últimos que hicieron la mili soy yo. Claro, militariza ahora España. O sea, ¿cuánto tardan? Tardas un montón. ¿Por qué no tardaron eso? Porque estaban las milicias. ¿Y por qué existen las milicias? Porque es el poder del Estado que tiene para poder oponerse al gobierno federal. O sea, es que son conceptos, ¿sabes? Son concepciones de por qué la Confederación se mostró fuerte y fue capaz de movilizarse. Y no hizo nada el presidente de Buchanan.
Claro, porque es que sabía que si cada estado movilizaba sus milicias, con 16.000 hombres que él podía poner, que se le iban a quedar en, ponle, en 10.000, porque 6.000 iban a renunciar al día siguiente. Claro, ¿cómo vas a ir tú para a imponer tu autoridad en Virginia? Que Virginia sí que tiene una milicia de 20.000. ¿Sabes? O sea, solo Virginia tiene 20.000 hombres en su milicia, que solo llamar a la puerta y decirle, venga, vamos, a funcionar. Entonces, el libro está bien, pero es un poco el intentar la idiosincrasia de Estados Unidos, es que es un país liberal, liberal hasta un concepto que muchas veces nos cuesta llegar a nosotros. Lo que sí que tenían claro los de la Confederación es que el plantador, que está dirigiendo a los demás, que les da trabajo porque tengo la gran plantación y todo eso, lo que no le puede decir es ven a pelear por mi dinero. Porque si le dice ven a pelear para que no me expropien a mí mis 500 esclavos, claro, el otro plantador dice, si yo no voy a pagar más impuestos, si yo no voy a hacer nada más, pelealo tú. ¿Sabes? Es el concepto de cómo movilizar a una sociedad, ¿sabes? Es como el, ¿podía ganar la Confederación la guerra? A base solamente de que otro país le ayudara a él. ¿Pero por qué no podía derrotar a la Unión? Porque es una democracia. O sea, el poder de una democracia, cuando se mete en una guerra, es que tú tienes que pelear contra una sociedad. O sea, el problema de cuando peleas, por ejemplo, contra un país que es una dictadura, con desmoralizar al dictador, ya lo tienes ganado. ¿Sabes? O sea, es más fácil. Mientras que si tú tienes que pelear contra toda una sociedad, es más complicado porque tienes los grupos de poder. Pues eso, el republicano que eran abolicionistas radicales, el que defendía a los industriales, tales. Es más complicado. Eso es. La guerra es muy moderna en el concepto y por eso es tan complicada, porque tiene muchísimos matices. Eso sí, enhorabuena por el libro, ¿eh? El libro es realmente es bueno, pero creo que ahí te metiste un poco en un jardín. Yo cuando he escrito alguno de mis artículos o eso, intento no dar mi opinión, ¿sabes? Solamente es, presento los hechos. Este decía esto, este decía el otro y yo no, perdona. Muchas gracias, Marcos. Unas reflexiones muy, muy interesantes, pero ya te estoy diciendo con la mano que no es mi opinión, ni mucho menos es mi opinión. Bueno, sí es mi opinión, pero yo no expreso en mi libro mi opinión. Como bien digo y comentaba antes, expongo las diferentes teorías que ha habido a lo largo de la historia sobre las causas de la guerra civil. Como estaba primero la teoría de los derechos estatales, luego vino la teoría progresiva, luego vino la teoría agrarista, luego vino la teoría revisionista, y desde los años 50 la historiografía abrumadoramente mayoritaria en los Estados Unidos habla como causa de la guerra civil, de la esclavitud. Es decir, esto ni es mi opinión, ni es que me lo haya sacado yo de una chistera, ni es que se me haya ocurrido a mí ayer según me levanté de la cama. Marcos, disculpa, pero yo lo que estoy haciendo es expresar simple y llanamente cuál es la historiografía mayoritaria y abrumadoramente mayoritaria en Estados Unidos desde 1950. Simple y llanamente. Y en el libro lo que hago es exponer las diferentes teorías y de la forma más clara posible. Es decir, no es que a mí se me haya ocurrido esto así porque sí. A mí me dio esa impresión, ¿vale? Me dio la impresión. Sí, no, que pues es cierto, sí. Que lo dije la otra vez, ¿sabes? En la otra reunión que hubo, que esta es una guerra en la que ganó el norte. Tú también lo pones, lo escriben los del sur. Pero es que los del norte querían ser esa élite del sur, ¿sabes? El industrial del norte quería llegar a ser esa familia de... Quiero ser el Beauregard de Luisiana, ¿sabes? El criollo que llevo 200 años, soy esta familia que tengo 300 años aquí y sigo controlando el cotarro, o sea, aquí. Sí que querían ser esa aristocracia, ¿sabes? Hay detalles muy buenos, es como... A veces la gente se le olvida
la actuación de McClellan en la guerra, ¿sabes? O sea, estamos hablando de 1860, que en el mundo había un militar que daba un golpe de Estado y era el dictador y el que dirigía, eran los militares los que dirigían en Europa. Claro, tienes a McClellan que lo tiene muy bien puesto en la Constitución, por ejemplo, americana, y por eso hay ese ejército tan pequeño, para que no haya ese general que te controla 100.000 hombres, o sea, para poder pegar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hay 50 estados que tienen 100.000 hombres cada uno y te los ponen para que no puedas dar ese golpe de Estado. O sea, los contrapesos en la democracia estadounidense están muy, muy bien pensados, de forma tal, claro, pero McClellan aspiraba a aquello, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que, claro, lo mismo que ni el granjero de Ohio peleó para salvar al negro, o sea, le daba igual, incluso no lo quería, porque si uno mira, por ejemplo, cuando hay ahora mismo noticias en Estados Unidos, donde hay conflictos raciales, no es en el sur. O sea, tú no te encuentras en Atlanta conflictos raciales de no sé dónde. ¿Dónde hay conflictos raciales? En Detroit, en Chicago, en Nueva York, en California. Porque es que, vamos a ver, estamos hablando incluso donde hay una grandísima población de gente que es del norte de Europa, mucho alemán, mucho sueco, mucho holandés, mucho inglés también o no sé qué, que no quieren a los negros. Son muy, muy, muy raciales. O sea, los blancos somos los blancos y aquí no los quiero. Entonces, y se sigue manteniendo hoy en día. Donde tienen los... En cambio, en el sur sí que están acostumbrados. Oye, al final es como una situación aceptada de, oye, tú vives ahí, haces tu vida y no nos mezclamos y no nos molestamos. Porque sabemos que todos tenemos para perder, ¿sabes? Pero están acostumbrados. O sea, el del sur conoce al negro, o sea, sabe cómo funciona, oye, yo no te molesto, tú no me molestes. Es una situación aceptada, salvo momentos puntuales, ¿sabes? Entonces, en cambio, es eso, ¿sabes? O sea, es explicar, las guerras para mí se pelean por dinero. La guerra es tan cara que tú tienes que ganar algo. Lo que incluso nadie le explicó al de, por ejemplo, los del sur, nadie explicó lo mismo que explicaban que ellos necesitaban para su algodón, nadie le explicó al plantador del medio oeste, de Ohio y de Illinois, que vendían cereales, que lo mismo que ellos vendían algodón, ellos iban a poder vender cereal para afuera. O sea, ¿sabes a lo que debo? O sea, al final los únicos que ganaron fueron los industriales. O sea, pero el otro podía estar exportando perfectamente su trigo donde le diera la gana. Y no salieron esas grandes familias ricas vendiendo trigo. ¿Sabes? O sea, es como un libro muy bueno, por cierto, me acordé y dije, que hay, que se llama El Imperio del Algodón. Es un libro buenísimo. ¿Por qué? Porque ya te dice que todo el algodón mundial se negociaba en Manchester. Y un detalle que no sabían los confederados es que justamente ya estaban montadas las plantaciones en Egipto, Paraguay, luego hubo una cantidad en la India para ese algodón. O sea, aunque ellos pararan, en un par de años aquello, el Imperio Británico ya tenía su propio suministro. Ya, es como decir, ya habían descubierto que era su punto flaco para su industria y ya estaban plantando por el resto del mundo. ¿Por qué era rentable todavía el algodón del Mississippi? Porque conseguían dos cosechas al año, que no lo consiguen en ninguno, por eso se agotaba tan rápido el terreno, pero es porque conseguían por el clima dos cosechas al año. Claro, entonces te está rentabilizando más del doble y encima estoy más cerca de Inglaterra para poder vendértelo. O sea, al final la pela es la pela. O sea, en una guerra la pela es la pela. Y eso, cuando uno va a estudiar algo, tienes que analizarlo un montón. Y yo creo que para mí, lo que más le jode a, en una sociedad tan liberal como en Estados Unidos, es que a ti te digan, te voy a expropiar esta propiedad cuando te estoy cambiando las reglas cada 10 años. Llego a un acuerdo
y de repente descubro que no. Porque por esa regla de tres, con la línea de Mason-Dixon, Missouri tenía que haber sido en esclavitud. California, como apareció el oro, oye, no vamos a hacer ni referéndum ni nada. O sea, California se lo saltaron todo. Una vez que apareció que ya había oro y plata, oye, aquí no vamos a discutir ni si va a ser, o como está muy lejos, aquí no pasa nada. Entonces, es ese concepto para mí muy británico de ir cambiando las reglas continuamente. Yo voy cambiando las reglas, yo llego a un acuerdo contigo hasta que descubro que hay una modificación y tal. Claro, por eso tenían que decir al final, alguna excusa tenía que poner la confederación para separarse. Pues si dice, me voy a independizar por mi dinero, es cuando el granjero que tiene 5 acres en Georgia le dice, pues vete y peleas tú por tus 2000 acres y tus 300 esclavos. Gente, unas reflexiones muy interesantes, Marcos. Emilio, perdóname un segundito. Yo me tengo que ir. Disfruté su presentación mucho. Espero que la próxima vez podamos discutir las cosas también como esto. Disfruté hablando con todas las personas que están en este grupo en este momento. Y lo único que yo quiero decir es que en esta vida, los pocos años que tenemos en esta tierra, no hay suficiente tiempo para estudiar el lado político y el lado militar. Así que el que quiere estudiar la guerra civil tiene que decidir qué es lo que yo quiero estudiar. La política de la guerra y las causas de la guerra, o quiero entender las batallas y cómo las batallas sucedieron y qué impacto tuvieron en la guerra. Y con eso tengo que dejar el grupo. Muchas gracias a todos y los veo el mes que viene. Gracias. Muchas gracias, Al. Encantado. Ok, gente, por acá tengo unas preguntas de José Ramón. Sí. Una es la siguiente: ¿sigue existiendo el sentimiento del sur y el Ku Klux Klan? El Ku Klux Klan, sí, existen varios Ku Klux Klan muy fragmentados, pero bueno, actualmente el Ku Klux Klan son grupúsculos que lindan entre 2.000 y 3.000 individuos. El Ku Klux Klan en los años 20 llegó a tener prácticamente 5 millones de afiliados, el segundo Ku Klux Klan, que fue el más poderoso, ¿no? El Ku Klux Klan se fundaron un grupo de oficiales confederados en Pulaski, en Tennessee, en 1865, y se disolvió prácticamente en 1870-1872. Pero el segundo Ku Klux Klan fue el más poderoso y surgió a partir de 1915, surgió precisamente a raíz de la película que yo comento también en mi libro, del nacimiento de una nación, y este segundo Ku Klux Klan tuvo una fuerza enorme, enorme. ¿Qué pasa? Que no solamente se presentaba el Ku Klux Klan como vamos a salir por la noche a linchar negros, ¿no? Ni mucho menos. Se presentaban como, bueno, una defensa de la tradición, una defensa de la patria, de la familia, del más débil, que por supuesto era el blanco, ¿no? Oprimido por por la inmigración, este tipo de cosas, ¿no? Pero como digo, en los años 20 llegó prácticamente a lindar los 5 millones de afiliados. A partir de los años 40 ha ido progresivamente en decadencia y actualmente hay varios grupúsculos, ¿no? Hay varios grupúsculos. Lo que no es óbice para que no existan individuos racistas e individuos capaces de cometer las peores tropelías, ¿no? Como se demostró, por ejemplo, pues en el ataque del año 2015, que fue sobre todo el que desencadenó el ataque en la iglesia de Charleston, creo recordar, sí, en la iglesia de Charleston del año 2015, que fue el que desencadenó sobre todo una galvanización del sentimiento contrario a la presencia de símbolos confederados en espacios públicos. Ok. Otra pregunta de José Ramón. ¿Qué sentimiento tiene el americano de a pie sobre la guerra de secesión americana? Bueno, es una pena que se haya ido Al, porque indudablemente es él alguien que podría contestar mucho mejor, ¿no? Y cualquiera de los miembros, o Mike Hoover, ¿no?, que podría contestar perfectísimamente a esto. Mi sensación es que, en general,
En general, hay una gran movilidad entre la población de Estados Unidos. Las diferencias regionales se han atenuado mucho. Mi sensación es que lo ven como un acontecimiento bastante remoto. Y estos últimos años, mi sensación también es que los ánimos se han galvanizado precisamente a partir de estos atentados racistas, del movimiento Black Lives Matter, porque sobre todo se ha prestado una especial atención a los monumentos confederados y a la significación que tienen estos monumentos confederados. Si se parte de que la causa de la guerra y de la secesión fue la esclavitud, entonces los monumentos confederados tienen una significación racista, habida cuenta de que realmente están exaltando a personas que lucharon por la esclavitud y no por algo tan noble como el derecho a la autodeterminación del sur. Y mi sensación es que actualmente los medios de comunicación en Estados Unidos y la mayoría de la población que reflexiona sobre este fenómeno se está centrando sobre todo en estos aspectos y en estas consideraciones, ¿no? Sí que hay grupos, pero son grupos pequeños, mucho más pequeños, en Estados Unidos de reenactors, ¿no? Por supuesto, que tienen mucha pujanza, pero dentro del conjunto de la sociedad norteamericana, pues son grupos, en fin, minoritarios, ¿no? Pues que se toman muy en serio esto, pero más por un interés histórico puramente que no tanto como un interés pues, político, ¿no? Como las polémicas que nos llevan a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? En los Estados Unidos. De todas maneras, hay un libro que yo cito también en mi libro que comento que se llama Confederados en el Ático. Pero es un libro ya, creo recordar que es del año 1997, de Tom Horwitz, donde sí que hace pues, bueno, un muestreo de la visión que tiene la sociedad norteamericana sobre la confederación, ¿no? Pero bueno, mi sensación es que ni mucho menos es algo en que el norteamericano medio, el estadounidense medio, perdón, para ser más preciso, piense todos los días. Sí, yo creo que, bueno, para añadirle algo, los recreadores históricos lo ven, la guerra civil desde el punto de vista histórico y ahora se ve desde el punto de vista turístico. Ellos siempre celebran los aniversarios de la batalla y asisten precisamente para conmemorar, porque de repente tuvieron ancestros que pelearon en la guerra, en cualquiera de los bandos. Mike es uno que nos mostró en un evento con otra mesa redonda, de que peleó en el pasado en una guerra civil. Pero no importa si es del sur o del norte, o sea, lo ven como un evento turístico ya, o sea, y ellos lo disfrutan, o sea, llevan a su familia, se llevan su uniforme, o sea, se compran su uniforme, se compran su réplica de su fusil, van allá, hacen su recreación histórica y en la noche celebran con música y disfrutando las canciones de la época, ¿no? Algo que como tal lo disfrutan muy bien ahora, disfrutando también de los campos de batalla que ellos han preservado, que eso es algo importante. Que ellos han cuidado sus campos de batalla, ellos buscan fondos para pagarle a los propietarios de los terrenos, pagarle los recursos de los terrenos como tal, con su multiprecio, y acomodan los campos de batalla tal como estaban en su época. De hecho, si hay construcciones posteriores a la guerra civil, tumban la construcción para tratar de colocarlo tal como era en su momento. Eso como tal. Bueno, Pablo, continúa con tu pregunta. Bueno, soy un afortunado, tuve la suerte de estar visitando los campos de batalla de Antietam y Gettysburg, y bueno, hay gran cantidad de estatuas, supongo que están protegidas, etcétera. Recuerdo una muy bonita de Longstreet en su caballo en Gettysburg, y quería preguntarle a Emilio, ¿qué pasa con esto? Porque en la mismísima Richmond acaban de quitar una estatua del general Lee. No sé si los campos de batalla están protegidos como parques nacionales, y porque en la misma Richmond acaban de retirar la estatua del general Lee. ¿Qué me podía decir sobre eso? Bueno, no solamente han retirado esa estatua, sino que están retirando estatuas a decenas y están dejando, además de considerar pues, festivos, pues, por ejemplo, el 19 de enero, que era el día en que se celebraba el nacimiento del general Lee. En fin, están pasando a la historia muchas denominaciones, muchos símbolos confederados, muchas festividades confederadas. Realmente es un debate muy complejo y es un debate que en fin, yo casi apostaría por reunirnos otro día y debatir exclusivamente sobre eso, porque es realmente complejo e interesante este debate, ¿no? A ver, yo por resumir... Mi postura muy brevemente, ¿no? Yo soy especialmente sensible pues, por mis vivencias que he tenido como responsable político, soy muy sensible respecto a la neutralidad de los espacios públicos.
Yo creo que el mejor síntoma de que vivimos en una sociedad democrática es que los espacios públicos sean ideológicamente neutrales y que los espacios públicos no estén realmente ocupados por símbolos que tengan un carácter partidista, un carácter directamente político, ¿no? Político. Dicho esto, creo que es muy importante deslindar si los símbolos confederados tienen un carácter político o tienen un carácter puramente histórico. Y este es el núcleo gordiano de la cuestión, ¿no? Es decir, quienes abogan por retirar los símbolos confederados lo hacen porque consideran que realmente no son simplemente elementos que conmemoran un pasado, sino que también suponen un presente, a saber, la imposición del supremacismo blanco en los espacios públicos. Consideran que estos símbolos fueron levantados, muchos de ellos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con una intencionalidad clara, cual era de garantizar la pervivencia del segundo pilar sobre el que se versaba la Confederación, que era el supremacismo blanco. Y, por tanto, son elementos ideológicos, políticos, que discriminan a la mitad de la población y que, por lo tanto, deben ser retirados. Y hay otros que, sin embargo, consideran que estos son elementos puramente históricos y que realmente apostar por mantener estos elementos simplemente es evocar la Confederación y no apostar por el racismo ni mucho menos. Bien, es cierto que la percepción varía radical y sustancialmente respecto a las razas. Yo en mi libro cito una encuesta del año 2015 en la cual el 57% de los estadounidenses consideran que estos símbolos no son racistas. Ojo, es una encuesta del año 2015, antes de que comenzara el movimiento Black Lives Matter. Pero en aquel momento el 57% de los estadounidenses consideraban que era simplemente una expresión del orgullo sureño, era una expresión de una realidad histórica que no tenía una connotación racista. Sin embargo, en el sur de los Estados Unidos, esta misma encuesta reflejaba resultados muy dispares dependiendo de que estuviéramos hablando de población afroamericana o población no afroamericana. El 75% de los afroamericanos consideraban que eran símbolos racistas. Sin embargo, el 75% de los blancos sureños consideraban que eran simplemente expresiones de orgullo sureño. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una visión radicalmente distinta, sobre todo en el sur, respecto a la significación de estos símbolos, ¿no? De estos símbolos. Yo creo que el debate tiene que atender a cada uno de los monumentos en concreto. Yo, por ejemplo, el otro día también a una persona le hacía la siguiente reflexión. Oye, nosotros en el centro de Madrid tenemos cuatro estatuas o monumentos a monarcas absolutistas, a Felipe IV, a Carlos III en la plena Puerta del Sol, a Felipe III. Hay incluso monumentos a Fernando VII, que fue el peor rey de la historia de España y un rey absolutista. ¿Se puede decir que por mantener estas estatuas somos partidarios del absolutismo? Obviamente no, obviamente no. Indudablemente los mantenemos por interés histórico. De reyes como Carlos III podemos decir que los tenemos ahí, bueno, pues porque han hecho cosas que han sido positivas, qué duda cabe. Pero afirmar esto respecto a Fernando VII es realmente muy difícil, ¿no? Es un rey al que es muy difícil encontrarle actuaciones buenas. Sin embargo, ahí mantenemos, por ejemplo, un arco en la calle de Toledo y una fuente que homenajeaban a este rey, ¿no? Yo sinceramente creo que hay que valorar mucho cuál es el efecto que producen los monumentos en los espacios públicos y si tienen simplemente un matiz o una naturaleza puramente histórica o tiene connotaciones políticas actuales y connotaciones políticas serias actuales. Realmente yo creo que habría que analizar el contexto en el cual se mueve cada uno de estos monumentos. Habría que analizar el contexto. En este sentido, desde este punto de vista, invoco mucho al general Lee. El general Lee no era partidario de que se erigieran estos monumentos. A él en ocasiones le pidieron intervención para levantar, por ejemplo, erigir un monumento a Stonewall Jackson y él se negó porque consideraba que estos monumentos reabrían heridas de la Guerra Civil. Y consideraba incluso, se le convocó también para ayudar a señalizar el campo de batalla de Gettysburg con monumentos y se opuso. Él dijo que únicamente tendría que haber este tipo de placas o de monumentos en los cementerios donde estuvieran estos soldados, para evitar polémicas y evitar reabrir las viejas heridas de la Guerra Civil, ¿no? Yo creo que quizá habría que caminar por aquí, pero creo que en cualquier caso la decisión que se tome sobre los monumentos tiene que ser una decisión racional, en ningún caso una decisión emocional. Y lo que estoy viendo es que en la mayoría de estos casos simplemente observamos decisiones de retirada de monumentos absolutamente irracionales, que están movidos realmente por la desmesura
y que no están conducidos por una reflexión. Creo que sobre cada monumento se debería reflexionar sosegadamente. Esta es mi particularísima opinión, que puede estar muy equivocada. Ok. Javier. Sí, nada, muy brevemente. Es muy interesante la reflexión que ha hecho Emilio ahora. Estoy bastante de acuerdo. Pero bueno, efectivamente, sin entrar en este tema, nada, agradecerte, Emilio, la charla, felicitarte por el libro. Para mi gusto, muy pocas páginas para tanto contenido, pero muy, muy, muy completo, la verdad es que muy completo. Y bueno, pues ponerme a disposición del grupo si algún día queréis. Yo trabajo más la parte militar, la parte política menos, pero bueno, ponerme a disposición del grupo si algún día queréis que haga alguna charla o alguna cosa. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Un placer que estés aquí. Decir que mi intención sobre el libro es brindar, no solamente a los aficionados a la historia militar, sino al conjunto del público, una visión global de todo ello, para que luego, indudablemente, en cada uno de los aspectos que yo señalo, cada uno pues, pueda profundizar y pueda centrarse y profundizar en cada uno de estos aspectos. Pero sí que consideré muy interesante, y permitidme, a pesar de que no esté al... permitidme disentir de él, yo sí considero imprescindible analizar las causas de las guerras junto con las guerras. ¿Por qué? Porque las guerras son solamente un fenómeno político. En este sentido, como decía Clausewitz, la guerra no es ni más ni menos que la continuación de la política por otros medios. No podemos entender la guerra si desconocemos la política, si desconocemos las causas políticas que han conducido a esta guerra. Políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Soy, por lo tanto, un profundo partidario de brindar, aunque sea en un tono general y con una visión general y sin perjuicio de que cada uno luego pueda profundizar en aspectos más concretos, pero brindar una idea global del porqué de los conflictos, de las causas, motivaciones y el porqué de su resolución. Vale, bueno, yo quiero hacer un comentario sobre lo que es la relación de los veteranos de la Guerra Civil, que fueron compañeros en West Point y todo ello. Hay un caso muy particular, por lo menos en la relación entre Ulysses Grant y Ian Longstreet. En la batalla de Wilderness, que era parte de la campaña Overland, Longstreet cae gravemente herido, casi en el mismo sitio donde cayó herido un año antes Stonewall Jackson. Y Grant le envía un mensaje a Lee a través de un mensajero para preguntarle la situación en que se encontraba su amigo Longstreet y poner a disposición sus médicos personales para atender directamente a Longstreet en ese caso. Entonces, eso quiero dejarlo anotar porque es el tipo de relación. De hecho, ya los días finales de Grant, uno de los que los visita en la cabaña donde está escribiendo sus memorias, que le escribe casi falleciendo, y de hecho termina de escribir la memoria y a los 4 días estaba falleciendo, era Simón Bolívar Buckner, que eran amigos de la época de West Point, estuvieron en México, y este general Buckner estaba de luna de miel, en su segundo matrimonio, estaba en las cataratas del Niágara, y de vuelta pasa por la cabaña de Grant y lo visita 2 semanas antes de que falleciera. Y cuando fallece Grant, hay 4 generales que le llevan el féretro. Uno, Sherman, y el otro serían los confederados, tanto Buckner como Jefferson Johnson. Y en el caso cuando muere Sherman, quien le lleva la urna era Joseph Johnston, que era con quien se enfrentó en la campaña de Atlanta y al final, después de la rendición de Lee ante Grant, hay la rendición del ejército que manejaba Joseph Johnston ante Sherman. Y ahí en ese funeral estaba lloviendo y le dicen al general Johnston: general, póngase un abrigo o algo que se va a enfermar. Y yo: no, yo tengo que respetar la memoria de Sherman. Y resulta que en esa lluvia se le da una neumonía y fallece como al mes. O sea, ese era el respeto que se tenía entre esos veteranos que se enfrentaron en la guerra, pero que eran amigos de antes y de después de la misma, pues. Ok, creo que Marcos es el que tiene ahorita el derecho de palabra, si quiere hacer su pregunta. Sí. Mira, sobre las relaciones de los generales, es que claro, es como hay que ponerse, una de las cosas más difíciles que hay es ponerse en la situación en aquella época,
¿sabes? Es no juzgar a juzgar la historia realmente no se puede hacer, porque es muy difícil ponerse en qué es lo que pensaba una persona en Estados Unidos en 1860. Pero luego hay relaciones de por qué se llevaban tan bien. Pues imaginémonos ahora, por ejemplo, que hubiera una guerra civil en España. Por ejemplo, cada uno hemos nacido donde hemos nacido, acabamos viviendo donde acabamos viviendo, pero imaginémonos que más o menos tenemos la misma edad, más o menos, y solamente hay una universidad. Somos los amigos de la universidad. O sea, después la vida te va llevando, pero es tu amigo, el de la universidad, con el que te has cogido aquellas borracheras de escándalo cuando tenías 18 o 20 años, sigue siendo tu amigo. Tú no tienes ningún conflicto con él. Lo que pasa es que estás, depende dónde vivas, depende dónde estés, al final estás en un bando o en otro. Eso pasó también en la Guerra Civil Española. O sea, el amigo del otro lado, resulta que uno que era de... Yo lo he visto en mi familia. Mi abuelo, por ejemplo, era de Palencia, estaba en Santander, pues empezó peleando con los republicanos. O sea, luego iba cambiando, pero porque no tenía ningún conflicto político. O sea, él estaba donde estaba y va sobreviviendo a la situación. Entonces, por eso se llevan tan bien. Eran amigos de la universidad, con el que has hecho la mili, por así decir, y te ha tocado en una situación. Entonces, es eso. Pero y vuelvo a recalcar, Emilio, el libro es muy bueno, muy bueno. Y es cierto, como dice Javier, también es que, claro, explicar la Confederación, 400 páginas, pues, mira, no. Ahora, me ha gustado lo que has dicho. Es un libro para tenerlo puesto en la biblioteca, en el que tú coges, el que lo lee, llegas, investigas un tema y después vas siguiendo. Empiezas a buscar dónde quieres profundizar, ¿sabes? O sea, porque incluso lo bueno de esto, que animo a mucha gente también, es que existen mogollón de biografías escritas por los propios protagonistas de la época. Entonces, yo creo que una de las cosas que hacen, que se puede hacer, pero claro, que no lo ha hecho nadie, es un curro, pues, por ejemplo, si tú quieres analizar una batalla, es súper, bueno, fácil. O sea, te bajas, por ejemplo, la biografía de Grant, te bajas la biografía de por ejemplo, de, bueno, de Lee, ¿no? Pero bueno, hay alguna escrita en la que ellos sí tenían copias de sus órdenes. Y entonces, o, por ejemplo, la biografía de McClellan y la biografía de... Bueno, no, que también está muerto, tampoco la escribió Jackson. No sé, pero bueno, la de Sherman y la de Hood. Cada uno te cuenta la misma batalla de Atlanta, cada uno pone sus órdenes y es como... Yo lo hice bien, el otro es el que tal, pero lo bueno es que está escrito por las dos personas. Lo difícil, mezclar esas dos para sacar realmente y explicar cómo fue la batalla. Lo bueno de esta guerra es que sí que existe esa información, también escrita por los propios protagonistas. O sea, que es, lo que pasa es que es un curro escribir algo de eso. Pero el libro, muy bueno. O sea, lo tendré colgado en la estantería, que me lo he leído estos días para de pe a pa, y el libro realmente es muy bueno. O sea, hacía falta un libro. Está muy bien. Muy, muy bien. Muchas gracias, Marcos.